Miren, oficialmente, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más de Entregrados Live. Algunas botellas, algunas personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Esta es la parte en donde usualmente el público aplaude. Y eso que ni siquiera se han rascado, qué pena, vale, de verdad. ¿Cómo será cuando se rasquen? Miren, ¿a quién le gusta el anís? Va a ser una mala noche para ustedes, les confieso de antemano. Si no les gusta el anís, váyanse saliendo porque no la van a pasar bien hoy, se los advierto. Miren, seguimos en esta gira de presentaciones acá en Estados Unidos, pero en el momento que vean esto nos seguimos presentando, así que pendientes en las redes del programa para que puedan acompañarnos a cualquiera de estas funciones y bueno, ser parte de la experiencia en vivo, sin censura, kinky y alcohólica que verán ustedes esta noche. De verdad, gracias por venir a todos, muchachos. Yeah. Pueden aplaudir también, o sea, es un peo. O sea, podemos interactuar, no se tienen que sentir cohibidos, chicos. Oye, vale, vamos a tener que poner esto más juguetón en un rato, pero ya vamos para allá. Les presento a la One Man Drinking Band de este programa, el señor Pata Funk. Un aplauso para Pata. Oh, yeah. Carajo, bueno, no tiene nada ahorita, pero vale, pronto le van a ver un café. No es café, es carajillo, imagínense. Oye, ¿qué les puedo decir de nuestros invitados el día de hoy? ¿Qué les puedo decir de nuestros invitados que no sea obvio ante los ojos del mundo? Que además de tener un talento inmenso en el arte al que se dedican, son una pareja, mira, asquerosamente sensual. No, pero tampoco así tan sensual. Tampoco, no. Me va a quitar la ropa. Dale una flautura. A ver. Ok. Muchachos, acompáñenme a recibir a nuestros invitados del día de hoy. Dos panas de la casa, porque ya han bebido con nosotros, pero por separado. Hoy nos traemos en conjunto para hablar del amor, de la vida en pareja y de la pasión. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a los deliciosos Giovanna Montalvo y Juan Carlos García, muchachos. ¡Hola, hola, hola, hola! Acá. Ok, estás pendiente, muy bien. Hola. Bueno, dale, piquito de amistad. No, muy rápido. Muy rápido, pero es que ya si empezamos así, ¿y la caña? Yo no tengo problema. Pero ya va, ya va para allá. Giovanna, déjate llevar. Este okay, programa puede tener okay, todo. Okay. Va a ser un piquito de amistad, pero todos. Va a ser también Patafón, que el mago luego, uno de ustedes. No, mentira. Mira, empezamos así. Bien de pinga esto. Estábamos allá dentro del camerino y el carajo dice, no, ¿sabes que yo hago el stand-up y van desde carajito hasta cincuentones? No offense. Bien de pinga esto. No offense, bro. Para los que no pero lo entienden, tengo 50. ¿Y qué te dije después? Que la habías cagado con el intro. No. No era eso. Marico, te lancé un piropazo. Te dije que papi, ningún cincuentón se ve como tú. Es verdad. Ay, es verdad. Agarra tu piropo, mamá huevo, que es lo que echamos. No, pero lo que echamos. Botaste la segunda duro. Pero te lancé tu piropo, mano. ¿Qué es lo que es? Un piropo, mano. Un piropo tipo. Bueno. Piropo tipo. Piquito, ya me estiro. ¿Saben que yo ya fui? Yo ya vine entre grado hace cuánto, Manuel? Como 8 meses. Estábamos. 8 meses. Antes de la pandemia. En 2019, compadre. Estás drogado en 2019. Más. Yo recuerdo. 2019 como agosto, una vaina así. Sí, y recuerdo que en ese programa tú no me aguantaste la mirada. No te aguanté la mirada, no aguanté. Hagan ustedes un duelo mirada con este marico, para ver si aguantan. Marico. No me aguanté. Mira, ya se puso rojo. Háganlo ustedes. Puso rojo otra vez. Mírame, marico, Manuel, mírame.
Marico, este carajo sabe quién es la mujer de Judas, ¿sabes? O sea, yo no puedo. Miren, ya va. Antes de arrancar con el programa, hay ciertas dinámicas. ¿Qué quieren beber antes que nada? Un vodka. Igual. Yo voy a tomarme mi roncito. Antes, no sé si ustedes lo saben, la gente que ya haya visto este programa, sí, arrancamos los entregados live con shot de calentamiento. ¡No! ¡Shot de calentamiento para arrancar! ¡Shot de calentamiento! Porque si no, mira, aquí está el señor JJ, que nos trae el shot de calentamiento. Perfecto. Uy, sabrosura. Brother, cuando tú necesites agarrar unas vacaciones, yo puedo hacer el programa por ti tranquilamente. No, por favor, no. No, no, no. Después me quitas el trabajo. Mira que se le olvida, o sea, ni siquiera sabe hace cuánto fue el programa. ¿Sabes cuántos carajos quieren hacer este programa igual que tú? ¿Tú sabes? Yo sé, un poco copiones. Lo que pica que decirle a tu esposa, mi vida, me voy a trabajar y te tienes que caer a palo duro. Bueno, sí. Y después mi novia me pregunta, ¿qué hiciste anoche? No, me dio un piquito de amistad con Juan Carlos García y Joana Montalvo. Me dice, ¿tú eres marico? No vengas más a la casa, ¿vale? Miren, vale, shot de calentamiento. Salud, muchachos, ¡salud! Los que tengan también su curdito. ¡Salud! Que pedido. En la casa, todo el mundo, shot de calentamiento. Bueno. Ay, coño, madre. Mira, yo tengo que empezar el programa pidiéndole disculpas a toda la gente del Marqués. Los que no entendieron, no vieron mi entregrado, ¿ok? No, mentira. Sí, bueno. La zona más peligrosa de Caracas, según Giovanna, el Marqués. Sí. Perdón. Marqués, no, es un barrio horrible, se me llama Chacao. Me cayeron a bullying. Sí. Mira, bueno, pero tráeme ya lo curdito, ahora sí, tráeme mi roncito, mi Sasha Fitness, ron con agua caribú, que es lo que yo veo. Ok, era vodka. Y vodka, ok. No, yo no, sé. No, ay, no, ay, no, qué no. Juguetones ustedes, qué colorido. Esto no empezó así la vez pasada, ¿viste? No, bueno, pero porque salud. Esto es diferente. ¿Qué tiene esto, que no merita, hoy? Esto no merita un pico, merita una lata. Mira, Giovanna, suban ahí. A ti tampoco te aguanto la mirada, o sea, como pónganse control los dos. Mira, sírvele agua. Miren que... esta jeva tiene muy mala bebida. Literal. Giovanna, ¿quieres un pitillo para...? No, gracias. ¿Seguro? Peor. No, tengo uno aquí. Ya empezamos acá con el programa. ¿Qué es esto? Marico, es como la sexta vez que lo hace esta temporada, ¿no? Ya, de verdad, como que guárdate el pitillo en otro lado, marico, ¿sabes? Pero maduren, ¿vale? Guárdatelo tú. Ok, bueno. Chico, yo no voy pendiente. Eso es tuyo. Por esto, él cobra por esto. ¿Oyeron? ¿Para qué hacemos? Él cobra dinero por esto. Miren, ¿quién está cuidando a Fernanda hoy? Mi mamá. Mi suegra. Ah, por eso que le diste el teléfono a la productora, tipo, claro. Mira, si llaman... Exacto, mira, claro. Mira, agarró la caja de... Mira, agarró el Ribotril, se lo tomó completico. ¡No! ¡Cállate! Muy específico. Bueno, nada, salud. Salud, muchachos, también. Bueno, brindemos. Vamos a empezar esto, oye, por favor. Dios mío. Mira, importante pregunta. ¿Cómo llegó cada uno de ustedes a su casa después de sus entregrados? Bueno, Juan Carlos. Yo llegué escoñetadísimo. Llegaste. Juan Carlos llegó. ¿Cómo están las llaves? No tenía llave. La tenía en el bolsillo. Ah, claro. Sí. Claramente. Pero no la encontraba, pues. Eso pasa. Giovanna, las llaves. ¿Y yo? Mierda, las perdí. ¿Y yo cómo llegué? No, tú llegaste bien. ¿Yo llegué qué? Pero es que tú nos metimos unos perros en el carro, ¿no te acuerdas? Es verdad. Unos perros calientes, creamy. Te dio chance de reponerte. La pasamos muy bien, mano. Sí, vale, estuvo bueno. Estuvo muy bueno en el entregado. Pero te hago la pregunta porque, bueno, pero claramente se conocen muy bien. Uh-huh. Y quiero saber qué tipo de borracho usualmente es cada uno de ustedes. Terrible. ¿Qué tipo de borracho es Juan Carlos? ¿Qué tipo de borracho eres tú, Giovanna, de borracho? Mira, yo tengo muy buenos amigos que están sentados aquí, que si yo digo mentira, o sea, aquí estos son capaces de echarme para la calle, ¿no? Ok. Yo soy una mala borracha. Pero Juan Carlos es peor. Sin duda. Sí, arrecha. Pero cuando dices mala borracha, es que primero te rascas rápido. Es lo primero que me estás diciendo. Primero. Me rasco rápido, me pongo fastidiosa y me pongo agresiva a pelear y a tirar coñazos porque yo me creo Mike Tyson. Ah, ¿no? Claro. Se te sale el barrio, es decir, el marqués. ¡Qué una joda! Exactamente. Se te sale el marqués, claro. Chamo, yo crecí en Morena. Sí, ¿qué pasó? Bueno, pero, ajá, sí. Pero, ¿y Juan Carlos? ¿Cómo te pones tú? Coño, muy de pinga. No. La bola.
Pregunta para que tú veas. Te pones peleón. También se pone peleón. Se le ponen los ojos saltones. No, vale, no. Lo que pasa es que, mira, cuando sales en pareja y uno no toma, se pone ladilla. Cuando uno de los dos no toma. Claro. O cuando porque no entiende la nota. Claro, ¿sí? Claro. Y yo a veces no tomo. ¿Ahora qué, bro? ¿Qué pasa? Ah, muy bien. Papito, está bien. Dale. Unos platanitos, ¿no? Unos platanitos ahí para que palte. Ajá. Entonces, bueno, en resumen, nos ponemos peleón. Nos pone, bueno, nos tiene nervioso. No, hemos parado el ron sí se pone peleón, pero vodka no, vodka se deja colar. El ron pone peleón a mucha gente. Sí. No el caribú, te pone moroso. Miren, entonces tú eres, los dos son borrachos peleones, eso no es una buena mezcla. Yo me pongo muy de pinga, la paso del carajo. A mí me dio, tú por la pega que nos echamos entre grados, Me diste vibra como de más bien borracho querendón, que es que si coño, un abrazo. Este estaba. Pero con todos. Este estaba besando. Y con todos. Así son mis peleas. Por eso yo me pongo peleona. Por eso, este se puso, mira, abrazó a las productoras, mira, a los guionistas, a los snacks, los abrazó a todos. ¿Quieres que empiece? Es verdad. Una vez, yo, ya estábamos en una discoteca de estas conocidas en Las Mercedes, una zona muy peligrosa en Caracas, no me estábamos en una discoteca y yo le digo a Juan Carlos, bueno, ya nos vamos, ya todo el mundo se está yendo. Y él me dice, dale, ya nos vamos. Voy al baño y cuando regreso, este hombre está bailando con una mujer, sí. Pero tin, 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 tin. Así, quiero que me vean frente la garra, con frente. Así. Sudado. Claro. Literal. Sudado, que le hueles así el desodorante ya sudado. Que le hueles ahí el Lady Spitic. Y yo le digo, mira, ¿qué pasó? ¿Estás loco? Vámonos. Me sacó la llave y me dijo, no, la llave no, el ticket para el parking. Vete tú si te da la gana, ¿eh? Así me dijo. Vete tú si te da la gana y te quedaste bailando con no, ¿qué? Se cayó, no, por la escalera. No se pudo ir porque el carro era sincrónico y no sabía. ¡Ah, coño! No, y no. Ay, pero ¿cómo hay que...? No, cuénteme el final de este peo. Se cayó por una escalera y todo. Ah, bueno, pero tú tienes una pea sabrosa. ¿Viste? No, pero ¿sabes qué sabes? Yo creo que me metieron algo en el trago. ¡Ay! ¿Dónde he escuchado eso antes? Claro, casualmente, el día que decidiste bailar con una mujer. Había tomado dos tragos nada más. Claro. Y había comido parrilla de todo. Yo creo que y se pone muy buzo. Dos tragos de Jägermeister puro, entonces coño, o sea, ahí, cualquiera. No, yo me pongo así como me viste, me pongo un querendón, mira, un abrazo, y peor pea conjunta, que los dos estaban, que no sabían quién estaba más borracho. Ya no. Es una pea de pareja, vale. No nos acordamos. No, pero... ¡Estábamos borrados! No, pero coño, un momento, una celebración... Una que haya sido el ratón muy feo y que los dos estaban que se morían. Ah, Andrés Carne de Resgo, estábamos en Bogotá. Verga, sí. Puede ser esa. Tú sí, amaneciste abrazado a la poceta. Andrés Carne de Resgo, ella estaba tomando aguardiente sin azúcar. Claro, esa vaina no te lleva para ningún lado. Yo estaba tomando unas vainas de mandarina que era más dulce que el carajo. Entonces, claro, me tomé como tres vainas de esas. Y cada vez que me tomaba un trago iba para la tienda y gastaba como $100 ahí en la tienda. Entonces volvía. E inclusive le compré una rosa así como de... Como de una... ¡Ay, ese cuento es buenísimo! Como de una... ¿Una rosa en $100? No, no, mira, una flor, cuento. Una flor así... Era como un girasol, pero con cuchara. Imagínense girasol, un girasol de cuchara. Eso es una tienda que tiene como de comprar souvenirs, ¿no? Ok. Y Juan Carlos llega con esta rosa y había un actor reconocido de Venezuela, que no lo voy a decir, y de repente él se descuida y el pana vio la rosa y me la regala. Y yo, este sí es arrecho, la compró él y me la regaló el pana, ¿qué te parece? Y ya, pero ya eran pareja en ese momento. Ya éramos pareja. Pero ese día agarramos una pea durísima, de hecho, había otra fiesta después y no pudimos ir porque a nosotros nos llevó un chofer de una empresa privada que nos pusieron. Y ponte tú que se llamaba Manuel. Ok. Y de regreso, cuando yo le digo, vamos para la fiesta, le digo, Manuel, vamos para la fiesta, no jodas, llévanos para la fiesta. Me dice, mira, esto no es Manuel, esto es un taxi. Oh. Y yo le digo, Manuel, llévame para la... No, es Manuel. Y llegamos al hotel borrado. Este es un taxi, y revísese que ya no tiene hígado, se lo acabo de sacar. Y mierda, se fue la noche al demonio. Miren, y que, yo creo que les pregunté esto, pero igual para refrescar levemente la memoria, aparte siempre es como una pregunta típica de pareja de quién le echó los perros a quién. Él a mí, obviamente. ¿Así, boletamente? Boletamente. Sí, así fue. Lo que pasa es que me mintió. ¿Por qué? Me mintió porque... Eso le dije que era mayor de edad. Eso fue... No, te explico.
Claro, porque eso fue la fiesta de Venevisión. Qué incómodo que te vean con una chama que está vestida de bachiller por el papel en Somos Tú y Yo, pero igual incómodo. No, no. Que Juan Carlos García con una bachiller saliendo de Matacoco. No, mira, a mí me acababan de secuestrar hace unos días y era la fiesta de Navidad de Venevisión. Y yo todavía estaba linda coño, transición, linda yo transición. Todavía estaba con el trauma de la vaina, estoy sentado en la mesa y esta señorita estaba, señora ahora, estaba sentada frente a mí y yo la veo y yo, coño, este culito está bueno. ¿No? Y claro, yo me pego todavía de paranoico con la vaina del secuestro y digo, bueno, pero, después de la fiesta de Venevisión nos fuimos a... Al Sarao, ¿no? Coño, a lanzarse unos pasos con de los salsa. Con los técnicos que eran mis panas, esos son mis grandes panas de Venevisión. Y nos fuimos para el Sarao y empezó a hablar con ella, entonces yo le digo que mi... Ah, pero te la llevaste, le dije, chama, vamos al Sarao. Sí, vamos para el Sarao y se vino frisca, conmigo. Vale, se vino conmigo. Y, no, yo ocupé ahí, y en el Sarao le digo, ¿sabes que mi carrera frustrada es ser comentarista deportivo? A mí me hubiese gustado también ser comentarista deportivo. Y me dice, qué casualidad, yo también. A mí me encantan los deportes. Me encantan los deportes, yo jugué tenis profesional y me encanta, yo estoy todo el día pegado al televisor viendo un deporte. Claro, pero entonces ahí cuando te mintió, entonces, pero está chamada pendiente. Es lo que no sabía. O sea, yo no puedo ver deporte en mi casa. Lo secuestraron antes. Dice, ya vas a ver otro juego de fútbol, ya vas a ver otro juego de béisbol. Lo secuestré por 10 años, ya no te suelto. Bueno, si me dan una buena suma, sí. Vamos. Bueno, esto está raro, se puso raro muy rápido. Sí. Y en nuestra, todo se fue raro, es el secuestro. Y yo tenía madero en ese entonces y en mi primera cita se trajo a mi comadre que está sentada ahí enfrente. Ok. Eso está bien, ir a primera cita con tu mejor amiga. O sea, porque yo no sabía, yo te estoy diciendo que... A menos que el trío esté sobre la mesa, parece raro de mi parte. Que... Coño. En la actualidad, no. No, claro. No, pero se trajo a mi comadre a la primera cita. Y podían hacer un trío con los mejores amigos, tú con ella y tú con Liborio, el que tiene el huevo como un velorio. ¡Liborio! Y adelante, hubiese sido una linda orgía. Saludos allá. La semana pasada estuvo Liborio aquí, por cierto. ¿Ah, sí? Saludos a Liborio y a su pene. Me da tanto nervios cuando empiezas a ver ese teléfono. No, vale, son preguntas. Tanto nervios cuando ves la chuleta. Buena onda. ¿Qué más quieres saber, Manuel? No, a ver... El programa de dentro de todo se trata del amor, de la vida en pareja, de su experiencia. La frecuencia sexual. Todo. No hemos llegado a ese punto, pero puede que sí, pero eso. Entonces, en ese mismo orden de ideas, preguntita sencilla. ¿En qué año se acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sé yo? 1956. Pueden beber. Ah, pero hay que beber cuando se equivoca. No, pero era una pregunta para si sabía. Estoy bebiendo igual. Una pregunta preguntica de cultura general, vale. ¿Pero qué año pasa, a ver? 1945, vale, por favor. Ah, yo dije 1950, 5 años. Yo claramente sé esto, no lo tengo en un guión. Yo había pensado en la primera. Juan Carlos tiene problemas con el tiempo, ¿no te diste cuenta? Claro, sí. Miren, chicos, ok, vamos a hacer una dinámica nueva en este programa, una dinámica que Juan Carlos no la conoce. Juana la medio vivió, pero nosotros la cambiamos para esta temporada en vivo. Llegó el momento en que hagamos algo increíble que se llama el anisazo beta. ¿Cómo funciona el anisazo beta? Cortesía de los panes de anís beta, por cierto. Este es un anís criminal. Pero yo de me Venezuela. Caí anís en la universidad, anís con chicha. ¿Te gustaba el anís frito, me imagino? Anís con chicha. Este bicho lo puedes meter en el congelador y no se congela, sale frito, helado. Ok, ¿cómo funciona la anisazo beta? Hay 3 shots acá. Pero ya va, escucha. Solo un shot tiene anís. Los otros 2 shots son de agua. Entonces vamos a elegir, sin oler, cada uno, nos vamos a lanzar el shot y el que arrugue la cara bebe doble. Necesito su atención, estimada audiencia, las cámaras pendientes aquí de los rostros. Sí va. Porque aquí uno tiene que ser un verdadero actor. Y el público mira, aquí pero, en esa parte no... Pero no puede, pero tú no arrugas la cara y el culo no, pues, sí. No puedes arrugar, claro, entonces estoy seguro... Siempre que terminamos hablando del culo de Juan Carlos. Verga, qué arrecho, de alguna manera u otra. Qué bolas, vale. Sí. Mira, ok, elijan ustedes primero. No pueden oler. O sea, pero yo puedo tomarme el show y decir así. Bueno. Marico, no sé qué está pasando. Parece que te estás cagando, no lo hagas eso. También. Ok. Ajá. Volvemos. Ajá, mira, dime, ¿tú cuál quieres? Elijan. Ajá, agarró uno el hombre, tú agarraste. Ok, no huelan todavía, póngalo aquí enfrente. Ay, no. Ok, ya horrible. Saben, 2 tienen agua, 1 solo tiene anís. Este es el anisazo beta de anís beta, coño, lástima que no esté congelado, vale, para que pase coladito como el anís beta. También pero bueno, huele.
Ok, vamos a acercarlo. Ya va, no vuelas, Juan Carlos García. Aquí enfrente. Aquí. No, si ya lo estoy oliendo hace rato. Uno. Y allá lo que huele fuerte. Uno, dos, tres. ¿A ustedes alguna vez de chiquito le dieron otro verán? ¡Mamá, huevo! ¡Vuelve al corte! ¡Ah, Giovanna! ¡Rechísimo, marica! Por favor, es senda actriz, vale, lo lograste demasiado. Eso sí te tiene ella. Si estuviese congeladito, te pasa colado, ni te das cuenta, chama, ni te das cuenta. ¡Miren! Ajá. Ahora sí llegó el momento de jugar el primer juego del programa. El primer juego oficial del programa. De hecho, un juego en el que muchos de ustedes pueden participar. Me imagino que tienen unas banderitas rojas en sus mesas. Vean sus banderitas rojas en las mesas. Vamos a jugar un juego increíble que se llama Red Flag. Red Flag, un juego sobre las relaciones amorosas. Ustedes saben que es un red flag en una relación amorosa, ¿no? No. Cuando tú estás saliendo con alguien y ves que esa persona tiene una actitud tóxica... ¡Me regalan agua, por favor! Bueno, hermano, ¿pero qué te pasa a ti, Val? Yo pensaba que era algo así tipo las 50 sombras de Grey, que también hay como un red flag, vaina que tú dices como que... Mosca. Ok, ajá. Stop. Si tú estás saliendo con una persona y de repente notas que esa persona tiene cierta actitud tóxica... Si esa persona tiene cierta actitud tóxica, tú dices que es un red flag. Dices, epa, mosca, esa persona tiene un red flag. Entonces tú levantas un red flag, ¿no? Entonces yo les voy a hacer distintas preguntas sobre la vida amorosa. Y si les ha pasado, si lo han hecho, tienen que levantar su banderita roja y beber, por supuesto. Mierda, y no, beber. O sea, entonces, los que puedan, levántalo. Los que no tengan banderita, levantan la mano. En casa también lo pueden jugar. Todos tienen que participar, maricos. Por favor. Entonces, comenzamos los red flags. ¿Están listos? No. Mira, sencillito. Por ejemplo, que sí. No, sí, que te entendí, pero okay. No estoy lista. ¿Alguna vez le has revisado el teléfono a tu pareja? No me jodas, levántala, pero alto, vamos, alto. Siéntase orgulloso. ¡Beban, tóxicos! ¡Tóxicos, todos beban! Bebe, bebe, y tú también, por tóxicos, vale. No, pero dame agua primero, si va. Agua para yo. ¡No hay agua! Manuel, aquí necesito un refill. Coño. Mira, trago para Juan Carlos, agua para Giovanna, porfa. Mira, ella levantó esto. Agua. Ella levantó eso. Mira, ella todavía la sigo levantando, mira. Giovanna es de la que te pone el Face ID cuando estás dormido. No, en la actualidad utilizo una técnica buenísima. Le digo, Fernanda, ¿quieres jugar en tu teléfono? Sí, esa es la nueva. Y entonces en lo que Fernanda viene para la sala, me dice, papá, préstame el teléfono para jugar, y se va para el cuarto con la mamá y se encierran. Bueno, pero si no tienes nada que ocultar, no pasa nada. Oye, vale. Bueno, pero te estoy pasando datos como es, los que tienen hijos, mira, ya saben. Hablando de eso, ¿sabes que el otro día voy en el carro con Fernanda, la busco al colegio y llamo para ver si comió o no? Madre, vale. Coño, párame bola. Perdón, chico, le estoy abriendo el agua a tu mujer. Ya, que estoy sudando, que se está ni estaba demasiado fuerte, o sea, no. Agarra ahí, chama, agarra ahí. Que el otro día iba a buscar a Fernanda al colegio y llamé para ver si había comido, se me olvidó preguntar. Entonces a la que me atendió le digo, uno todo cariñoso, mi vida, ¿cómo estás? Mira, una pregunta, ¿Fernanda comió? Ah, bueno, ok, chévere. Y Fernanda me pregunta, ¿estabas hablando con mi mamá? No, ¿por qué? ¿Y tú por qué le dices mi vida? ¡Uy! 4 años y mira cómo la tengo. Así la tienen. Voy a hacer una clase, un masterclass, cómo criar a las mujeres de chiquitica para que aprendan. ¿Ah? No, yo no voy a hacer nada. Sí, levanta otra vez la bandera, levanta la bandera y vive, y bebe, bebe, y bebe, bebe, bebe. Solo por eso, ok, fíjense. ¿Has tenido novio o novia, pero ya va... ¿Has tenido novio o novia de manera seria, pero has terminado con esa persona en menos de 3 meses? Beban tóxico. Teníamos el mismo. ¡Ah, mentira! Pero pregúntale varias veces. No, bueno, bebe. Mira, vea solo. Bebe, Giovanna, no suban ahí. Yo veo una banderita por allá roja, nadie. O sea, los santos. Ah, bueno. Pues. Beban, maricos. Bebe. Bueno, parece que estoy viendo ya un poquito mal. Ok, voy con otro. Ajá.
¿Has mandado a un amigo a vigilar si alguna pareja hace algo en un sitio en el cual no estás tú? Mira, Giovanna, pero yo te voy a agradecer, mi amor, de verdad que... ¡Gloria al bravo! Marico, ponle una bandera roja de fondo de pantalla. Mucha onda. Bebe, pues. Pero ¿por qué tengo? O sea, digo la verdad y bebo. Claro, y lo más arrecho es que las amigas están aquí, también están así con ella. Porque ellas son las que yo las mandaba. Las que están aquí son las que yo le decía, mira, tal vaina. Ok. Y viceversa. Volvemos al corte. Chicos, otro acá. ¿Has discutido con tu pareja porque le dio like en Instagram a alguien que no te cae muy bien? ¡Levántala! ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, ¿con cuál? No sé, pero en algún momento lo hiciste. No. Sí, mira, no la puedo levantar. Mira, no la puedo levantar porque tú tienes prohibido darle like a ninguna mujer que no sea yo. Por eso no la levanto, porque nunca lo ha hecho. No se atreve. Mira, bebemos todos, porque ya entendí este peo. Ya viste quién manda en la casa. No, bebamos todos, bebamos todos. Mira, ponme red flag aquí, Julio, ponme red flag. ¿Tú sí? No, vamos a, no, yo no, ¿qué estoy haciendo? Sigamos. Amigo, estamos en la parte de red flag. Veo que muy poca gente está levantando sus banderas, no lo sé. Ok. Fíjense este. ¿Te gusta o te ha gustado alguna vez la música del dúo Los Cadillacs? ¡Tóxica, bebe! ¡Horrible! ¡Beban todos! ¡Horrible! ¡Beban! No, ya va, no solo le gusta, sino que además hizo un video. ¡Ay, no! No, de verdad. A ti te va a caer, ¿no? No. Ya va, hizo un video, tiene que volver a tomar. Es verdad. ¿Qué es eso? Marico, eso no era un shot, eso era un vaso de whisky de anís. No, pero ya va, pero esto no, este es tu trago. Lo que hay que tomarse ahorita es esto, el trago. No. ¿Fondo blanco? No, sí, no, mira, no. Mira, fondo blanco. No puedo. Salud, chicos. Por Fernanda, que está en la casa, mira, inocente ella. Siendo una bebé cuaima. Marico, tú sabes lo que me espera hoy, ¿no? Rácata. Aparte de eso, después del rácata me tocó una lloradera. ¿Así? Oye, que yo te amo, no jodas. Yo sí te amo. Muchas gracias, mi pana, muchas gracias. ¿Está todo bien por acá? Estúpido. ¿Me vas a hacer cuchillo? Ah, bueno. ¡Saliva! Chicos, de verdad, perdón. Yo sé que ustedes pagaron por esto. Me da mucha pena. Mucha pena. Marico, qué desagradable. No, vamos a seguir con el red flag. Vamos a seguir con el red flag. Ok. No, va. Mira, ya va. Ah, verdad, ya tiene que beber. Es verdad. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Ah, que tiene que beber. Viene a buscar el vaso, mi vida. Te he dicho como Bernardo y tú el zorro, ¿no? ¡Dame! ¡Pajú! ¿Ah? ¡Así es! ¡No joda! ¡Que se prenda el tiroteo como allá en el Marqués! ¡Pajú! ¡Gracias! ¡Gracias, okay, Bernardo! Pero ponme guerrilla seca, pues. ¡Coño! ¡Pate, canteleteros de la punta de propaganda! ¡Dichas en bambalinas que compartan su final semana anterior en elegancia! ¡Mentira! ¡Ya, vamos! ¡Mira, okay. Me iba a sumar, pero bueno, mejor no. ¿Has estado con alguien solo por su físico? Y obviamente tú también, ¿no? ¿Estás conmigo por qué, chicos? ¡Levántala! ¡Mírate la bandera! ¡Me tumbó hasta la bandera! ¡Levántala! Que no. De verdad nunca, Juan Poquita. Carlos. ¿Y tú sí, Giovanna Suárez ahí? ¿Y qué tú crees que estoy con Juan Carlos por qué? Oye, porque... Es muy chévere. Por la acción del club. ¡Epa, coño! ¿Cuál no, club? Mentira. ¿Cuál club? Invítame para el bowling, aunque sea. Oye, la levantaste. Ok. Ajá. Eres Piscis. Bebe, tóxica. Tú también, tóxico, bebe. ¿Quién más es Piscis? Los Piscis son tóxicos. Bebe allá. Salud. Bebe, allá. Bebe. Me beben los Piscis por tóxico.
¿Tú eres qué? Yo soy Capricornio Sagitario, lo que quieras. Capricornio. Porque estoy en un día rayo, en fin. Ya me viste, perfecto, ok. ¿Le han hecho publicidad a un producto que no les gusta solamente por el dinero? No tiene nada que ver, pero no importa, más igual. ¿Quién dijo claro? ¿Quién dijo claro? No levantes la bandera, pero porque bebes y bebes y tomas, no entiendo. Porque... Voy con otro, esta era una trampita, esta era una trampita. Pero bebe, bebe igual. Una vez publicité entre grado. ¡Ay! Te dije que me pongo peliona. Y aquí estás, marica, entonces ¿quién perdió? ¿Qué? Pero, y doblete, y doblete. Bueno, y doblete, vale. Mira. Estoy repitiendo, está entregado. ¿Le has cubierto alguna infidelidad a un amigo o amiga? Mira, coño, tu madre, bebe, vale, bebe. Ve allá también, poco coño madres, beban. Tú, toma. Tú sí, bebe también, que feo. No alcahuete en esa marramucia, vale. Mira todos los hombres, levanten su banderita. No, oh, vale, que marramucia, que feo. Beban todos. No sé, yo sería incapaz de hacer esas cosas. Oye, pues yo llevo un rato bebiendo. Nunca. Bueno, pero ¿quién te manda? Ok, ¿le has dicho a tu pareja que estás en un sitio cuando en realidad estás en otro sitio? Pero que sí, ¿qué? Bebe. Chamo, que verga de pana, Juan Carlos. Joda, qué bola. Mira, de pana, o sea, él, y después no quiere que se vaya a pelear. Aquí va a haber un poco de pedo esta noche, ¿viste? No, yo estoy viendo que nos vamos a hacer un hito. Tranquila, que no solamente vamos a pelear nosotros, aquí hay un poco de gente. Mira, por allá van a pelear, por allá. Los del fondo quizás no, porque están tranquilitos, pero los de aquí seguro. Miren, qué arrecho, vienes aquí a pasar la de pique y te has peleado. ¿Has comenzado una discusión con tu pareja, pero a mitad del peo te has dado cuenta que no tienes la razón, pero has seguido peleando de todas formas solo para no perder? ¡Levanta! Okay. ¡Levántala! Okay. Ya va, espérate, déjame levantarla a ella. ¡Que se pare! 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 No joda. Todos lo hemos hecho, vamos a estar claros. Mira, todos los días. Ok, voy con otro. Ajá. Este es importante. ¿Le haces bromas a tu pareja para poder alimentar el contenido de tus redes sociales? No joda. No, yo la verdad le hago bromas a él porque él es muy chévere. Ah, él, claro, bebe, vale, chica, bebe. Él se deja. No, bro, ven acá, yo soy objeto de bullying. Yo sé si se viene aquí, puedes llamar a la policía también. Pero yo soy objeto de bullying en mi casa todos los días. Mi hija también está aprendiendo, ¿viste? No, tú estás criando una geniecita. Todos los días. Pero en el colegio no se hace eso. Claro. Va a llegar un día esto y que ¿qué le hizo la niña? No, le metió que sí. Le metió picante en el culo un bebé y qué verga. Mira. Ok, voy con otro. ¿Tienes 20 años más que tu pareja actual? Dale. 17. Coño, no me hagas sentir que soy única. Alguien 17. Más aquí le llevan 17 años. Lo que pasa años. Es que nos vemos parejos. Voy con otro. No. ¿Tienes 17 años o menos que tu pareja actual? Para que alguien beba, porque coño, para que alguien beba. No, y que el anterior también. ¡Ah! Que beba. Coño. Beba. Estoy bebiendo. Ok. ¿Sabes la hora exacta en que nació tu pareja? ¿Estás loco? Si cuando yo nací este pan estaba... ¡Tóxica! Mira, una tóxica, hay una tóxica. ¿A qué hora? Tóxico, porque esa hora, tóxica también. Chama, qué miedo, marico. Marico, tiene que ser muy amiga de su suegra. Voy con otro. ¿Has estado con alguien continuamente sabiendo que tú solo quieres sexo, pero esa persona de verdad está interesada en ti? No entendí. ¿Cómo es la vaina? La huevona. ¿Has salido continuamente con una persona sabiendo que tú solo quieres sexo, pero esa persona de verdad está interesada en ti? ¿Entendiste o soy yo? Sí, no, yo entendí. Lo que pasa es que no. Coño, ¿entonces entendieron? Ya va, explícame más.
persona, pero tú nada más querías y él quería estar tan pepado que quería mucho contigo. Me casé con el carajo. ¿Qué amas, tu paco? ¿Tú eras divorciada? Que no me preguntaron eso. Ya va, ya va. Está hablando de ti. ¿Tú eras divorciada? No, ya va. Recuérdate que tú y yo solo teníamos algo casual. ¿Te acuerdas? Y este carajo me dice, ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije, anda cagado, tú estás muy viejo para mí. ¿Quién se jodió? Yo. Es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Eso es lo que tú preguntaste. Coño, yo no, soy... pero de pinga. Cero. No importa, pero ya que lo dijiste. No, pero sigue hablando de este pedo que está bueno. Es que, coño, yo soy un carajo... Yo soy un carajo de corazón, pana. Y ella es materialista. Ella solo te quiere por tu cuerpo, Juan Carlos. Él es un sugar daddy, pero sugar free. Yo soy, tú sabes. Gracias, Manuel. Mira, lo logramos, vale, terminamos Red Flag. Ya, yo estoy kurda, gracias, muy kurda. Viste que soy mala copa. Tú seguro estás que estoy empezando y ya yo estoy mareada, ganas de vomitar. Yo estoy acá en el primer round. Chill. Faltan 12. Mentira. Pero vas bien. Chicos, llegó el momento importante, un momento muy importante de este programa. ¿Cómo se llama? La primera pregunta shot del programa. Pero si ya vamos me con tomé la primera. Vamos con otra porque vamos con la pregunta shot. Ustedes van a decidir si quieren responder a la pregunta que les voy a hacer o si cambian esa respuesta por... Mira, yo te voy a pasar a ti los honorarios del abogado del divorcio, ¿viste? A ver si los vas a patrocinar. No, no, voy a, con no lo vamos que a llegar, no vamos a llegar a nada. No vale, pero esta... ¿Cuál es esta? ¿Está buscando? No, va, no, este sí está feo, este sí está para divorcio. ¿Viste? Sí, estoy viendo acá. Disfruta. Para divorcio. Mira, te pusieron poquito, déjale lloradera, vale. Lo tuve que hacer firmar un contrato. Los tienen poquito todos, ok. ¿Sabes qué? Saliendo de la casa fue así. Sí, tal cual. Dame la mano. Pase lo que pase, hoy no vamos a pelear. ¡Ay, qué lindo! Viste, ella en el fondo a veces tiene esas vainas. Muy... Me encantan. Pero mira, a veces tiene esas vainas. Pero te jodiste, porque yo estoy arrecha, ¿viste? Ya te tengo unas contaditas. Vamos con la primera pregunta. Ya va. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué les parece? ¿Dónde te vas a hacer el hueco ahora, mosca? No. Esta vez no va hueco. Esta vez, ¿qué les parece si no solo bebemos aquí, sino que beba también los del público? ¿Te parece? Me encanta. Le sacamos shot para todos. Shot. Abre la caña. Shot para todos. ¿Qué quieren shot? Mira, tienen su anicito todo. Epa, por cierto. Panes Preco. Todo el alcohol que están bebiendo y todo el alcohol de esta temporada es cortesía de los panes de Top Liquors, panes de Juan Venga, Carlos. Claro, ahí está, Jesús y Jafín. ¡Grande pana! Yo ya no voy más a Top Liquors. Yo tampoco. Porque una vez, yo sí. No, yo fui una vez y me secuestraron, me quedé una semana completa. Bueno, eso es lo de pinga. Salí con una intravenosa de alcohol. No, horrible, de verdad. Pero si quieren ver los estrenos de Entregrados, en vivo los domingos, vayan a Top Liquors en Doral y se caen a kurda allá y ven el estreno del programa. Los queremos. Y también, y si quieren ver un jueguito de fútbol, también se pueden ir para allá. Sí, señor, ok. Si pelean con su esposa, también se pueden ir para allá. Perfecto. O sea que puedo ir para el Top Liquors. Sí. Chicos, okay. Vamos mañana con la primera pregunta shot del programa para Juan Carlos y para Yuvana. Llegó el momento de que decían si van a responder o si van a beber. Marico. Ay. ¿Y por qué ya? Predispuesto. Juan Carlos, Yuvana. Yuvana y es Juan la misma Carlos. Pregunta para los dos. Sí, señor. Okay. Una pregunta sencilla. Ustedes deciden si responden, si beben. Algo chill. Algo no comprometedor. Algo respondible. Okay. Chicos,
cuenten el peor peo que hayan tenido y quién fue el culpable. O beban. Mira, estábamos a los Roques. Todo empezó. Es verdad. ¿Quieres que lo cuente? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? ¡Wow! Yo, porque tú le agregas... Yo no quería divorcio, pero de pinga. Tú le agregas sal, pimienta, de todo. Estábamos en los Roques y fuimos a... Nos conseguimos con unas amigas... me empezaron, yo no había comido, yo creo que ese fue el principal problema, entonces claro, empecé claro. a mezclar un poco de bebida. Creo que levantaste todos los red flag ahorita, ese fue el problema. No, nada de eso, empecé a mezclar un poco la bebida y de repente, blackout, y le digo a Juan Carlos, yo no sé qué. No, ya va, pero. La playa, los dos solos, la sombrilla, la cabita, ¿sabes? Una champañita, todo bellísimo. De pronto llega una lancha, tú, pa, pa, aquella rumba, pa, pum, pum, pum. Y se bajan unas amigas de Giovanna. Una amiga. Ajá, y ahí puedes conseguir. Pero tenía que decir que estábamos los dos solitos ahí, bien chévere. Bueno, nada, se bajan las amigas, empiezo a mezclar alcohol, me borro un poquito. Y empiezo, no sé por qué empecé a pelear, ¿no? Ya, un poquito, pero todavía está la marca de la cara ahí en la arena. Me encanta la parte de no sé por qué empecé a pelear. No sé. Ah, dale. O sea, literal. Brutal. Pero es que literal no sé por qué empecé a pelear. No, tengo que decir que es verdad, que es verdad. Es verdad, pero empezó a pelear, pues. Empezó a pelear. Y yo no, empecé a pelear con él. O sea, todo se dañó. Él me tenía un anillo. ¿Me tenés un anillo, no? Guardado. Sí. Juan Carlos tiró el anillo al mar. ¡No! Si algo te tengo yo, que soy romántico. Eso sí. Pero eso fue lo que más me dolió. ¿Perdiste esa plata, mano? No, yo creo que esa vaina era paja. ¿Perdiste esos reales? Vivía, eso era mentira, dime la verdad. No, era verdad, mentira. era verdad. No. Eso era mentira, ¿quién coño? ¿Qué era Pandora, pues, pero era bonito. Era bonito, pues, era de pelabola, pues, Pandora, ¿sabes? De chupayelo en la discoteca. Pandora no era lindo, pero claro, lo que coño. ¿Qué te pasa? Era simbólico. Pero ven acá, si la vaina hubiese sido de ping, él no lo lanza para el mar ni de vaina. No, yo tengo un amigo que se lo guardó y se lo dio después a otra gente, pero tú para el mar no lo lanzas, ni de vaina. Bueno, bueno, el hecho es que Marín, yo le tenía... No vale, lo que pasa, te explico. Esa noche íbamos a cenar, estábamos de aniversario y había reservado la parte de arriba de la posada en los Roques, así con vista al mar. ¿Sabes dónde lo conseguí? Escondido en una canoa. Te lo juro, por Dios. Es que no sé quién estaba más curdo, si yo o él. Literal. No, yo no estaba curdo. Mi vida, estabas escondido en una canoa y de repente veo una cabecita. Veo una cabecita Marico, así. Este cuento se está poniendo muy raro. Y yo, ¡ah, te vi! ¡Sa! Pero ya va, que la gente no va a entender. Ay, perdón. Fuimos a la habitación a cambiarnos y entonces ella seguía con el peo, porque de verdad, ella no había tomado mucho, pero ella cambió de bebida. Bueno, no sé. No, yo creo que había algo ahí raro. Vaina que pasa. Había una vaina rara ahí también. Sí, sí, sí. Y eso sí te lo puedo decir yo con fe. Entonces, claro, yo, para evitar, no caer en conflicto, porque no podía porque seguir. Porque no estaba en mí. No estaba en ella. Entonces yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy de la habitación. Y me fui de la habitación. Claro, me le tenía que esconder porque me perseguía por todos lados. Era una comiquita. Era como que yo era el coyote y ella corre conmigo. Siempre me acasaba. Para ponérsela en la cabeza, Giovanni. De coño, yo encontré un botecito ahí y me escondí, pero coño, no cabía completo. Este coño estaba así yo. Y yo ves una cabecita, una canoa. Que no me consiga, Diosito. Coño, me consiguió. Y le pedí disculpas. Ah. ¿Y tiraron en la canoa? No. Salió. Yo no pudiste redimirte, pero salió, bueno. Salió en. Coño, fue, me faltó eso. Salió en la bomba. Y Juan Carlos agrede a Giovanni. Yo que la vaina fue al revés. Para que tú veas. No, sí, una cosa así. Una vaina ahí, pues. Vamos a tomárnoslo, estamos acá celebrando. Adelante. Pero ven acá. Vámonos. Pero ven acá. Tú eres arrecho, porque tú nos dices cuál es el peor cuento que han tenido. No nos preguntaste el mejor. Claro. No, pero el mejor de no lo vas. De eso se trata el maldito programa. El mejor no lo vas a estar contando aquí. Me preguntaste el peor. Miren, chicos, punto número uno. Giovanna tiene ese trago muy lleno y eso va a ser, eso te va a perjudicar cuando venga la otra chicharra. Ya tú has hecho este programa, deberías saberlo, Giovanna. Lo que pasa es que tú no me diste un shot
de tu patrocinante. Me diste el vaso de whisky entero. O sea, ya va. No era whisky, era anís. Ya la chama la está perdiendo. El vaso, mi no, vida. No, déjala tranquila. Después te meto un coñazo y te mando por una canoa y es un peo. Mira. No, llegó el momento, chicos, de hacer algo muy importante. Ajá. Yo no sé si es necesario para ustedes. Para mí sí, porque estoy tomando Fit Nine y hago mucho pipí. Sasha, ¿cuánto te pasa mensualmente? Marica, coño, ¿verdad que cero? Sí. Pero habla claro. Mami. No. Ey. Solo por el uso del filtro, este pana, o sea, debería... Sasha, no, pásale algo. No, primero que nada, tengo que cambiar el filtro. Porque ahora porque te ponen los ojos azules y tampoco así. Pero te ves bello. No, tampoco así. Como que Sasha, te quiero, pero ya voy a tener por los ojos azules tampoco. No, ¿en serio? Labios ¿Tú rojos, haces historia cachet- con los ojos azules? No, con el filtro. Pero viste, se pone chalequeador así. Marico, yo te he visto en bikini, huevón, en una revista que citó un domingo, el bicho con un hilo. Mira, marico, pero me pagan, Sasha no te paga. Okay. Lo que iba a decir es que llegó el momento del primer pipi break del programa. Vamos a hacer pipí. Yo quiero hacer pipí. Vamos a hacer pipí rapidito. Así no quieran, nos vamos a parar. O sea, juro. Sí, juro. Y vamos a bajar porque viene algo acá en la tarima mientras nosotros hacemos pipí. Pues, ¿entiendes? Ok. Ah, ok. Para salir las garotas. Perdón, que salgan las garotas. Mentira. No hay garotas. Coño, pero qué marginales y que no es garota. Que la di, ya estaba ahí. Ya venimos. No se peleen. Coño, Juan Carlos, ayúdame. No se vayan a pelear, todo está bien. Ahorita resfriamos los tragos. Muy bien. Ok, estamos de vuelta después de este pipi break. Llegó el momento de seguir con el programa, pero veo que hay un regalo en tarima para ustedes. Para ti, creo que es para ti. Es para ustedes, cortesía de nuestros amigos del Liberty Express, muchachos, la gente que está conectando a los venezolanos a través del mundo. Sí, señor, porque ellos tenían antes servicio de cualquier lado para Venezuela, ahora es de Venezuela para todo el lado del mundo también, así que pueden hacer sus envíos y conectarse con sus familiares, con sus amigos, con sus personas cercanas, de cualquier lado del mundo. Fíjense, de Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, bueno, Italia, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, Reino Unido, para todos esos lados. Nosotros tomamos. Y de Venezuela para todos esos lados. ¿Podría sacarnos la sorpresa? No, ustedes mismos levantan. Yo no quiero tocar esto porque es esto que es de Liberty. No podemos. Ah, ok. Pero yo me encargo acá. Gracias. Yo me encargo. Es que estamos muy nerviosos. No se preocupen. Estos son unos regalitos para... Ok, fíjense. ¿Qué pasa? Ajá. Dos regalos de parte de Liberty mía para ustedes. Okay. Primero que nada, ustedes, muchachos, están muy divinos. Pollito frito para que varíe la dieta. Espérate, ¿está frito con aceite de coco? No, está frito con aceite refrito. O sea, primero freímos unas agüitas sapo ahí. Ya va, espérate. Después pasamos unas papitas, después metimos unos huevos corniz y después estamos metiendo el pollo. Tú lo vas a probar, ¿verdad? Verga, ¿le vas a meter, Joana, su banda ahí? Marica, yo no tengo ni idea de qué es eso, para que sepas. Dale a Jorge ahí para que lo pruebe. Ah, bueno, mami, pero lo que pasa es que... Ok. ¿Qué tal? Y también, fíjense, en el programa Yuvana yo hice una predicción, que también era uno más adelante el día de hoy. Te equivocaste. Y posiblemente, bueno, por si acaso, hace rato estaban gritando, el varón. Bueno, miren, ahí tengo una chupe... Mira, ay, coño, se me cayó el chupón, un babero. Un chuponcito que hay por ahí para que lo tengan por si acaso. Uno nunca sabe si ya dieron los de Fernanda para que se queden ahí para el varón. Cortesía a nuestros amigos estamos en Liberty, eso, muchachos. Están en eso. Muchísimas gracias. Esto es una caja delicada. Cuidado con esto. Ahí está el chupón. Mosca con eso. Cuidado con la caja. Delicado. Llévate. Muy bien. Cuidado con eso. O sea, perfecto. Pásame el pollo. Voy a probar ese pollo también. Esto. ¿Tú quieres probar? Dame ese tú pollo. Tú por si acaso también, mosca. No, chica, ¿qué te pasa? Bueno. No, pero ¿por qué te lo vas la a llevar? La paternidad es la cosa más bella que existe en la vida, Manu. Ya, gracias. ¿Qué diferencia de mordisco el tuyo y el mío? De verdad. Coño, está bueno. Está bueno. Se me olvidó el guión. Deja la peloteadera con Manuel. Epa. Yo te dije cómo eran las cosas, oiga. Ya va. Ok,
dije, ah, párale la caña. Ajá, estoy entonces, nerviosa. No abrí el guión, no abrí el guión. Estoy nerviosa, espérate. El telefonito otra vez. Ahí viene, viene, ya va. Hagan unos chistes ahí, hagan unos chistes ahí mientras tanto. ¿Cuál es la fruta que más se ríe? La naranja, ja, ja, ja. Mierda. ¿Tú me pediste un chiste? Y esa vaina me la tengo que calar yo en la casa todos los días. No, ya soy va. Un héroe. No, suéneme soy un una héroe. Chichar, suéneme una chicharra solo por ese chiste. Tengo otro, tengo otro, tengo suéneme otro. Suéneme una chicharra no, solo ya por ese va. Chiste. Tengo otro. ¿Qué? ¿Qué idioma hablan los zombies? ¿Qué idioma hablan los zombies? Son bilingües. Marico, está bueno. Suéramelo otra vez, suéramelo otra vez. Son unos amargados. No se vayan, no se vayan. Miren, ¿quiénes no tienen trago en la mano? ¿Quiénes tienen trago en mano? No se vayan, no se vayan. ¿Quiénes se vienen con nosotros al fondo blanco? Están en... Verga, chama. No, no, chama, chama, chama. Ey, el fondo blanco. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Marión. Marión. No, Marión Taibana. Taibana, Taibana. Taibana, el coño de tu madre, chica. Viniste para acá. Colabora, vale, colabora. ¿Quiénes se van a lanzar al fondo blanco con nosotros? ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Salud, muchachos! Segundo fondo blanco del programa, vámonos. Fondo blanco, Jesús. No, 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 mentira, date con calma. Jazmín, fondo blanco. Dale, Tai. Público, no los veo. Tai, tú puedes, Tai. Miércoles, me puso juguetón. Viene, chicos. ¿Qué tanto mensajes de gente pues. Que suba reciben diariamente ustedes, por separado? Dame la banderita. Demasiada gente. No, yo casi ninguno. Mira, sorprendentemente, no, te lo juro, la te lo mayor... Seamos honeros, chicos. Sorprendentemente, sí, mis mensajes son, muéstrame los pies, mami. Puro pie, tú me dijiste que te piden burda pie. Sí. Y tú no muestras pie. ¿Cómo son mis pies? Mis pies. Mira, son... yo he visto a Yuvana haciendo muchos chistes de OnlyFans. OnlyFans de pie. Marica, te vas a hacer millonaria. Marico, eso mismo le digo yo. Eso y voy mismo a poner a yo. Mis amigas a trabajar también. OnlyFans de pie, ¿qué tal? Eso mismo le digo yo. OnlyFans no, de sí. pie. De ñame. Pasa que tengo un tatuaje, van a saber que soy yo. Pero esa es la idea, Yuvana, si no, no va a vender. No estás entendiendo el punto. Tienen que ser los pies de Yuvana. Claro. Imagínate nada más lo que va a dejar Vudú ahí en esos DM. Vudú va a dejar todo su dinero, todo lo que genere, lo va a meter en esa plata. No, pero también me mandan fotos así como... Pero Vudú no, para ti no son importantes los pies de una mujer. La verdad es lo que si lo último que voy a mirar. Pa sí. O sea, para que yo los note es que tiene una pecueca tan arrecha que miré para abajo. Estoy concentrado en otras cosas. No, yo conozco gente que lo primero que te ve son los pies. Yo cero, igual el tema de las manos, es que no, yo he escuchado hombres que dicen, si la muchacha tiene las uñas feas, yo no. No, no, las manos no, pero los, marico, pies, chico. Los pies sí. ¿A cuántos hombres aquí los pies son importantes de una mujer? Mira, ve. Mira. Mira, ve, mira, mira. Siete que subo de internet, siete que subo. Pero ya va, ¿cuánto puedo cobrar en OnlyFans? Ok, ya va. Miren, ¿cómo ha cambiado el cuento? Y a ti no te escribe ninguna vieja que suba que sí, mira, pero papi, ven acá. O las que sí. ¿Qué va? Ay, por favor, Juan Carlos, pero di la verdad. Pero si no me escriben. Pero no seas mojonero. Pero si me escriben, lo digo. Pero no, pero ¿por qué no me...? Si dame me... el teléfono, dame si el Instagram, me... dame ya si mismo. Si me escriben, lo digo. Juan Carlos. Brother, no me escriben. Mira. A lo mejor favor. A partir de hoy me empiezan a escribir. Yo creo que esos DM... Se las mandan, que... mira, se las mandan. Esos DM son los que revisa Yuvana. No me joda. Ey, Yuvana. Es mentira, es mentira. Hola. Y es a mí mentira. Me lo mandan así, 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 así. Así. ¿Te ha mandado muchas fotos de huevo, Yuvana? Y se las muestro. Dime que no. Sí. Y qué verga, mira esta vaina. Bueno, porque siempre la pillo viendo. No. ¿Y qué tal esos huevos, chimbo? Después que la pilla me dice, ¿viste? Coño, chimbo, sinceramente, chimbo. Me hizo una, o sea, de pana, aquí, no, o sea, son chimbo. Me parece falta, Epa, ¿nunca te han mandado uno que hayas dicho que hey? No, no. Mira, sinceramente, es qué que feo. Es feo. El miembro masculino es una Ay. Cosa muy grotesca. El huevo es una cosa muy fea. El pene es una cosa horrible, por eso acaban de traer los tequeños. Eso es una cosa horrible, a mí no me gusta. Miren, unos tequeños cortesía de Tequemocho, marico, muchachos. Tú estás haciendo billete aquí parejo. Hermanito. Nada huevo, nadie. A nosotros no nos dan ni un medio en esta vaina. Hermanito, yo estoy aquí sobreviviendo en Miami. Estoy sobreviviendo en Miami, papá.
Mmm, qué rico. Ah, no, sí me... ¡Ey, me puedo llevar este a la casa! Papel. ¿Me puedo llevar este a la casa? Llévatelo para la casa. ¿La caja está llena o está vacía? Porque tenemos una utilería que... Miren, gracias a los panes de Tequemocho. De verdad que sí. Gracias, miren. Gracias. Miren. Gracias. ¿Cómo hacen ustedes cuando tienen que pasar tiempos separados? ¿Cómo mantienen la llama viva? Porque tienen que hacer esas producciones, me imagino. Tienen que separarse unos meses, una chamba, una cosa. ¿O no? No, no, porque nosotros lo máximo que nos hemos separado han sido como 10 días. ¿En serio? Sí. ¿Viste? ¿Viste el amor? ¿Viste? Una vez. ¿Varias veces? No, yo creo que ha sido eso, 10 días. 10 días, tú te fuiste para Costa Rica. Una vez te fuiste a República Dominicana, un mes. Ah, sí, cuando estaba haciendo la película en República Dominicana. Ah, cierto. FaceTime. Un mes. FaceTime. Un mes. FaceTime. Sí. Pa'lante. Cybersex, o sea, todo eso. Pa'lante. Coño, qué buen video sería ese. Móntale un día en OnlyFans. Yo pago la vaina para ver, para curiosidad, para ver qué tanto. En serio, lo estoy pensando. Yo pagaría. Y hablamos con los tequeños, con todo amigos, el mundo, todo de bola, marico, mete clientes, miren. Epa, ¿y nunca les han ofrecido como una chamba conjunta, como que los quieren meter en la misma producción? Una vez trabajamos en la misma producción, sí. Una ¿En cuál, en cuál, en cuál? Pero en diferentes historias, o sea, nunca nos cruzábamos. Pero nunca les han ofrecido. Y sí, como... también hicimos un demo para una telenovela en República Dominicana que nunca se vio. Sí, pero... nunca se vio. Ahí sí nos cruzábamos un poquito. ¿Y se zampaban en cámara? No, no, nunca nos hemos zampado en cámara, realmente. Era mi papá. Coño de su madre, párenle la caña, por favor. Vale, coño, vale, qué feo. Párenle la caña a esta jeva. Miren. Ok, corte y volvemos. Chicos, vamos a hacer entonces otra dinámica en el programa, pero antes, siguiendo en la conversa acerca de la vida amorosa, de las relaciones en pareja, del futuro conjunto y demás, una pregunta igual. ¿En qué país se encuentra la región de Transilvania? Aquí. No. No, en Australia. No. Déjame googlearlo. Miren, en Rumania, que poca cultura general. Les voy a agradecer. Que poca cultura general. Miren, ahora sí, vamos a hacer una ronda rápida de Yo Nunca para que participen todos. ¡Plomo! No, marico, esto no se hace, ¿oíste? Esto no se hace delante de la pareja ni de vaina. Yo nunca. ¿Se acuerdan de Yo Nunca? Ay. Claro. ¿Qué le pasó al tequeño? ¿A qué subo? Yo nunca. Volvemos. ¿O respondes o bebes? No. Si lo has hecho, tienes que beber. Yo digo cosas que supuestamente no he hecho. JJ va a pasar con el micrófono al público, de manera que los que quieran participar... ¡No! ¡Me voy! ...en Yo Nunca puedan hacer uno, ¿ok? Así que pendiente con JJ, lo llaman si quieren hacer un Yo Nunca. Voy yo con uno. Yo nunca he usado el cepillo de dientes de mi pareja. Bebe, coño de tu madre. Llevan ustedes los que les toque, los que se los puede que les fondo blanco. Bien. Pana, de eso verdad. No se hace. Verga, eso todos los no hombres, se todos hace. Los hombres lo hemos hecho. Yo no lo he hecho. ¿Por qué? No vale, aquí mismo en la casa. No, eso no, coño, de verdad. Marico, eso no se hace, no. Qué asco, man. ¡Ey, cálmense! Se genera un debate, están peleando, ya va. Qué arrecho. Qué asco y después mira, hasta yo aquí. Yo voy con una. Giovanna va con una. Yo nunca he hecho pipí en la ducha. Beban todo, no jodas. Todo. Salud. Dale. Otra. Yo tengo una buena. Yo tengo una. Yo nunca he hecho pupú en la ducha. Chicos, hay momentos en los que uno no puede salir. Bueno, dice como que aquí fue. ¿Tú tenías una, Juan Carlos? No, pero ese ya me odió. Bueno, ok. Yo nunca he querido matar a algún familiar de mi pareja. No, pero por allá salió todo el mundo. Coño, yo. Aquí hay un poco gente. ¿Usted no? No. Tengo uno aquí. Ajá, Yeye, lánzate. Ay, papá. Yo nunca he vomitado un
he vomitado en mi casa y lo he tapado con el vestido que tenía puesto. Vale destacar que esta jeva me conoce desde que tengo 17 años. Coño de tu madre. Lindo, lindo. Ok, voy con uno yo. Lanza. Yo nunca he sido noticia en un portal de farándula rancio. Beba, marico. ¿Cómo rancio? Chimbo, la una verga de esa. Beban, beban. Oye, pero esa es una vaina para que tome, weón. Está bien, pues te doy otro para ti. Pues. Yo nunca he dado un beso negro. Yo nunca he recibido un beso negro. Salud, vale, salud todo, ok. Yo nunca le he formado un peo a mi pareja por un comentario que le dejaron en Instagram. ¿Tú cuándo? ¿Por qué? Marico, tóxico. Pero ya va, por ahí todo todavía con lo del beso negro, weón. Miren, dejen la mamadera de culo, por favor. Atención al programa. Tanto había con lo del cepillo de dientes. Ya el juego de las banderas pasó, ya. Ok. Yo nunca he llorado de mentira para ganar una discusión. Yo jamás lloraría de mentira. La botella de vodka, por favor. Tengo uno aquí. JJ, lánzate, JJ, ¿dónde estás? Aquí. Lánzate. A ver. Una vez lloré a unos policías, no, pues. No. Yo nunca... eso es para nosotros, para los panas tuyos. Para todo el mundo. Yo nunca me he tirado un peo y he tapado a mi pareja con la sábana. Coño, es que yo lo he hecho al revés. Ya déjame, la tengo tapada con la sábana y me lanzo el peo. Bebe, vale, bebe. Pero chico. Sí va. Yo no porque la mato. ¿Yo puedes creer que yo nunca me he lanzado un peo delante de Juan Carlos? Mi vida, ¿me he lanzado alguna vez un peo delante de ti? No he tenido la fortuna. Imagínate tú. Qué belleza, vale. Viste, okay. Qué romántico. Ok. Yo nunca he pensado que soy mejor actor o actriz que mi pareja. Joder, chico, no hagas tú. Rechísimo. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Marico, soñar es gratis. No, pero. No. Perdón. No es de mi pareja actual. Ah, sí, claro, dale, métele tape. Chiste interno. Yo nunca he hecho picar a mi pareja solo para grabarlo y subirlo a Instagram. Esa es para ti, para que sigas huevoneando. Ok, el último de mi parte, si tienen uno por allá, ¿tienen uno ustedes? Tengo uno aquí. Dale, JJ. Yo nunca he pagado la comida con historias de Instagram. Ah, pero esa me la hicieron en el programa el otro día. Pero es chévere, porque uno va a lugares muy chéveres. ¿No? Yo tengo uno tóxico. A ver. Yo nunca he buceado demasiado boleta a una jeva estando con mi esposo al lado. Y beben todos también. No tengo esposa, pero voy a beber. Hablando de eso, ¿sabes qué sería interesante? Hablar de técnicas de buceo. Tengo la mía. ¿Cuál? Mira. Que conste, que veo porque me dicen tus amigas. Sí, bueno. No, las tuyas. Yo no me he dado cuenta, pero ella sí. Técnicas de buceo. Yo tengo la de mi papá. La de mi papá es ¿cuál es la de tu papá? Verga, qué tetas tan grandes. Le quedaron feas. Nunca te pongo unas tetas tan grandes. Mira, eso se ve feo. Se ve como desproporcionada, morfa. Así es la técnica. Me están riendo. Hay uno aquí. ¿Y la de Juan Carlos y qué? Zombie. Técnica contorsionista. Verdad que las jevas son muy arrechas, porque ellas van detrás de ti, pero entonces tienen una visión que ya saben. No, es que uno es muy arrecho. Saben hacia dónde va tu mirada. El truco es sencillo. Tú ubicas dónde está y ubicas a dónde va a pasar. Y ves el lugar antes de que ella pase. Y después cuando pase, simplemente está en tu ángulo de mirada. No, bro. Y estás viendo el culo pasar. Y ya pasó. No es que no lo bulseaste a ver. Te tengo una mala noticia, Manu. Si haces eso en un gimnasio, yo te veo por el espejo. Brother, ven acá. Eso. Manuel, tú estás solo ahorita, ¿verdad?
Que Manuel, tú necesitas un abrazo, ¿verdad? Porque se nota un poco, gordo. Mira, vale, ya superamos Yo Nunca, vale. Salud todos, salud todos. ¿Y esta era la parte heavy? No. No, 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 no ha llegado a la parte heavy. Tampoco es esta, pero hay que verse los fondos blancos. Hoy vamos a jugar matar, coger, cazar. No. Qué bueno. Este juego es de mariquitos, porque no ustedes quiero. No responden. No, 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 yo no quiero matar a nadie. Es que en pareja esa vaina es como jodido, ¿no? ¿Por? No, vamos a jugar esa vaina. No, les pongo véntate puros... tres ahí, dale. Dale, de una. Ok, coger, cazar y matar parejas. ¡Verga! Ajá. Norquis Alexis. Conozco a Norquis. Norquis Alexis. Luis y Ximena. Ok. No, ya va. Arani Rosmery. Otra vez. Arani Rosmery, Luis y Ximena. Y el primero que dije que no me acuerdo. Ok. Me cojo. Norquis y Alexis. Norquis ok, y Alexis. No es nada personal. Segunda vez que me la cojo. Arani Rosmery. Están buenos, están divinos. Están divinos los dos. Ya está bien. Y son gente muy bella, muy chévere. Están divinos, dale, llevo. El segundo, me caso con Luis y Ximena porque, coño, producen de pinga. Interesada. Y, bueno, nada, mato a Norquis ya. Y Alexia. Alguien. ¿Estás clara que Norquis te mete una mano y te manda para la pared, ¿o no? Papi, usted no sabe que yo tengo un background de boxeadora. Pero Norquis tiene un background de barrio y no es del Marqués. Otro barrio. Otro ay, barrio. Ya va, yo no hay me otro meto, barrio. Yo no me hay meto. Más barrio. ¡No! Hay más barrios, no solo sí, ese. Mi vida, aparte del Marqués hay otros hay barrios. Hay otros barrios. Está mira, chamo, está ¿qué quieres cafetal, tú, mira, está el Cafetal, Prado del Este. ¿Qué es esto? Cumbre de Curumo, son unos barrios muy jodidos. Mira. Las Mercedes. No, no, hay uno horrible que se llama Colinas de Bellomonte. Mira, espantoso. Mira. Ajá. Dale ahí, Giovanna, suban ahí. Que está aquí el pana esperando. Yo me lo, ay, usted es nuevo. Nada, miren, ajá. Ok, vamos a hacer una dinámica nueva en el programa, que tampoco es la heavy, va a ser otra, esta no es la heavy. ¿Qué es esto? Nada, vale. Hay muchas dinámicas antes de la heavy, ustedes están, pero es que la que viene luego va a ser una locura. Pero antes, ¿cómo? Llegó el momento de hacer la verdad o reto Pepsi. Momento de verdad, sencillito, chicos, no se asusten. Marico, tú de verdad te estás metiendo un billete. Hermanito. Qué papáito, esta vida en el Doral no se mantiene así tan fácil, papá. Marico, y uno pelando bola aquí viendo a los panas, ¿qué pasó, bro? Epa, ¿qué vas a hacer tú aquí con un fuego, por favor? Ay. Coño, este sí tuvo arrecho. Tuvo arrecho este. Ok. Sí. Tengo dos tapitas, una verdad y una es un reto. ¿Qué quieren hacer, verdad o reto Pepsi? Las dos son pero buenas. Pero que empieza, o sea, da igual. ¿Quién empiece? No, es una para los dos, Pero agarro una. No, dime mi verdad o reto, yo elijo una. Pero ya va, hay que elegir entre los dos, o sea, no puedes elegir tú solo. Verdad. Verdad, vamos con la verdad. Ok, la verdad es la siguiente. Había. Tienen que mirarse fijamente a los ojos y decirse algo que les moleste del otro. El primero que se vea que está picado, bebe. No, vale, no, me la pusiste muy pancita. ¿Te la pusieron pancita? Está muy fácil. Bueno, esa fue la verdad. Ok, vamos. Pero agarra el micrófono, porque lo dejaste, marica, tienes que ser sonado. Ok, perfecto. Curda, o sea, me okay. Pides que coordine. Ok. Si quieres nos pones música de lejano este. Ok, no, música intensa. De intensidad. Oh. ¿Quién empieza, tú o yo? Yo. Date. No pienso bajar la poseta. No vuelvas más nunca a utilizar mi cepillo de dientes. Nunca. De verdad, es un asco. Perdió Giovanna porque estuvo malo. El del cepillo está uno. Perdió Giovanna de calle. Pero. Bebe Giovanna Montalvo. Si quieres revancha, te la doy. Tengo una lista. Vamos con otra. Yo creo que podemos hacer otra más. Sí. Puedes reivindicarte. Vamos con otra. No entendí el juego. No, vamos, pero es que el tuyo estuvo chimbo. Bueno, pero es verdad. Ok, vamos otra vez. Ponme música. Ok, ponme música intensa. Me voy a seguir poniendo tus medias. No.
A tu dermatóloga no le va a gustar esto. Okay. Va a volver a perder. No, perdón, no puedo repetir porque me matan. No, ya va, estoy pensando, no me presionen que ya perdí. No me vuelvas a hacer cucharita mientras duermo. Giovanna, volviste a perder, ¿qué es eso? ¿Pero por qué? Pero es que él me despierta con los pelos de aquí. Si quieres, seguimos. Mira, yo te voy a decir una vaina. Va a agarrar, mira, va a agarrar. Yo voy a decir una vaina aquí. En mi perfecta heterosexualidad, Juan Carlos, si me quieres llevar, dame una cucharita a la casa, llégate, mano, yo te abro. Yo estoy solo ahorita, marico. Estoy solo ahorita, tipo de pana, weón, tipo de pana. Tú me abrazas ahí, tipo de pana, calor. Yo pongo el aire en 60 para que esté frío. No hace falta que diga que está solo. Ya todo el mundo sabe que está solo. Yo pongo el aire en 60 para que esté frío y nos abrazamos ahí tipo pana. Tipo panas ahí. Brother, una más. Ay, una no, más. Qué ladilla. Una más. Por petición. Por favor. Ok, dale, pues, una más. Ajá. Ya. Música, pata. Música. Ok. Voy a poner el aire en 68. Vas a pagar la cuenta de la luz. Marico, ya la pago. Giovanna, vuelves a beber, vale. Vuelves a beber, chica. Mi vida, no, ya va. Yo tengo una. Ok, dale. Yo tengo una. No, pero bebe primero. No. ¿Mi vida? ¿Estás loco? Esa parte no viene. Son tus amigas, yo no soy. Ok. Ahora sí llegó el momento. No me pidas que deje a mi esposo en la calle tampoco, así. Ahora sí viene el juego loquito. Juego loquito, vale. Porque es un juego cuya premisa es muy básica. Está muy fuerte. Pero se puede salir de control. Vamos a hacer el segundo juego del programa. Ella burde cariñoso. Vamos con el segundo juego del programa. Ajá. Vamos a jugar. Este es heavy. La Torre Kurda. Vamos a jugar la Torre Kurda. Aquí el Jay nos está trayendo la Torre. Ok, perfecto. Fíjense. Epa, ponme bien la fecha abajo, compadre. Muy bien. ¿Cómo se llama esa verga? La Torre Kurda. No, pues si dice jerga. No, la Torre Kurda, porque Jenga es una marca registrada. Es que es una verga, pero de margarita. Miren, la jerga. Esa. ¿Cómo funciona la Torre Kurda? Vamos a jugar el juego, quitando una ficha, la ponemos arriba. Cada ficha tiene una penitencia que hay que cumplir. Entonces tú la sacas, lees la penitencia, la cumples y pones la ficha acá. Penitencia sencillita. ¿Quién inventó estos juegos, tú? Puede ser. Ok. ¿Quién? Yo, ¿arranco yo? ¿Quieren que arranque yo? Arranco yo. Arranca Juan Carlos García. Ok, lee la penitencia en voz alta y luego la pones. Ay, no. ¿Tienes lente? Coño, ¿qué tal está esa presbicia, compadre? Oye, está buena esa presbicia. Categoría, perdón. Te leo, mi vida. Categoría, suelta. Categoría porno favorita o bebé. Categoría porno favorita o bebés. ¿Cuál es tu categoría porno favorita? O bebé. Ah. Tu género porno favorito. Marico. ¿Pero cómo que categoría, weón? Marico, ¿cuál es tu tipo de porno favorito o bebés? Te traduzco. Responde. No, brother, pero es que eso no es una pregunta, weón. Claro que es una pregunta. ¿Qué categoría tipo de porno? Consiga varias. ¡Hay millones! ¡Mil lesbias! ¿Cuál es tu porno favorita y punto, weón? Gay. Mira, Juan Carlos. ¿Cuál es tu porno favorita? Cada uno tiene sus tendencias. Dale, pues, ¿cuál es tu porno favorito? Coño, es que yo crecí con Emmanuel. Aquí hay varios que deben saber que es. Marico, tú eres un abuelo, coño. Con Ginger. Mira, ponla encima, ponla encima. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ponla encima, Juan ya, Carlos. Que decir esta vaina. La ponela. Yo le robaba las pornos a mi viejo. Yo sabía dónde las escondía. Carlos, ¿tu papá está viendo esto? Miren, bueno, por cierto. El que tumbe la torre tiene que beber fondo blanco. Pon la ficha arriba, marico. El que tumbe la torre tiene que hacer fondo blanco, mosca. Y bueno, ya sabemos que la categoría... No la vaya, categoría porno favorita, Juan Carlos, es viejas. Dale, Giovanna, suban ahí. Vamos, yo voy a tumbar esta vaina. Dale. ¿Qué hago? ¿La del medio? No, usted es una rata. Si lo tumbas, ahí, mosca, no muevas la mesa así, vale, con cuidado. La cara es, no la toque la tumba.
No puedo, no puedo. Ahí está, chama, ya la sacaste. Ya, listo, listo. Sácala por el otro lado, sácala por el otro lado. Eso. Ok, lee la penitencia, lee la penitencia. Mierda, eso es un... ¿Cuál es la razón más estúpida por la que dejaste de salir con alguien o alguien dejó de salir contigo? Ok. Ok. ¿Qué? ¿Cuál es la razón más estúpida por la que dejaste? Ya va, lo que lees no me hice para entender, espérate. Está safe. Ponlo arriba, ponlo arriba. ¿Cuál es la razón más estúpida por la que... Por la que dejaste salir tú con alguien? Joana, que no, era enchufado y que mira, Joana, pero... No. No sé, no entendí. Esta chama la perdimos hace rato, ¿no? Coño, mi vida, ya, espérate. ¿Cuál es la razón más estúpida por la que tú terminaste con alguien? Ay, ya sé una. Lánzate. No. ¿Y tú si no la sabes? No hablaba bien. ¿Cómo hablaba? Sí. Era chingo, te empataste con un chingo. No, pero hablaba así. Ah, no pronunciaba raíz. No. Vamos a seguir. Yo bebí. Ay, yo pensé que este juego iba a ser bueno. Ok, ya saqué una yo. Mira, salió una acá. Enseña cuánto efectivo cargas encima o bebe. No, bebe, marico, estás pelando. No, bola. Es que no tengo, es que... No tengo acá. Ya, si tocaste una. Ah, ok. Ajá, sí. ¿Cuál toqué? Como quieran. No, una al medio aquí, mira. No. Ok, pero... Ya voy, quédate. Marico. No importa, puedes tocar, toca. Palpa. Pero si la tumba fondo blanco, compadre. No, ya te jodiste, pero es que no, ya saca tocaste. Saca una, vale, saco cualquiera. Pero ¿cuánto quieres que dure esto? La gente se va a aburrir, apúrate. No joda, chico. ¿Y si yo lo empiezo a hacer así? No, uy, la va a tumbar. No la tumbes, que está divertido. La vas a tumbar. Esa no está floji. Ah, ya sacaste. Uy, la va a tumbar, marico. Uy, qué crack. Buenísimo, ok. Ok, lee la penitencia. Coloca esta pieza de vuelta. Mira, que la y saca ahí. Otra. Tienes que tocar, pon este y saca otra. Saca otra, te toca otra. Bueno, marico. Este es el juego eso es por tardarte. Este es el juego que se iba a descontrolar. Ya la sacaste, vale, mira, es un huevo. Chamo, ¿verdad? Que es burda bueno, porque... A ver, ¿qué dice? Menciona los nombres de los 6 integrantes de RBD o Bebe. ¡Fácil! Fácil, no, cállate, Marión. Mira, la mexicana es ella, no soy yo. Pero no me la sé. Mira, marico, bebe, vale, Poncho, bebe. Poncho. Poncho es uno. Poncho, Servando. Servando, Florentino, Emilio. Bebe, compadre, bebe, y va a ayudar a su banda ahí. Ay, chama. La cagué, ¿verdad? No, dale, tú puedes, pero te puedes parar si quieres, marica. ¿Me puedo parar? No, puedes hacer lo que tú quieras. Es que no veo. Sí, sácalo por detrás. Ya va. Juan Carlos, y que mi amor, dale con el pulgar, que es tu mejor dedo. No, pero tiene buen ángulo. Ajá. ¿Qué dice, Giovanna Subarnaí? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado en dólares o shot? Really. O shot. Mamá huevo, pero si yo te lo digo, como... ¿Cuánto, mi vida? Como $500. No, di la verdad. Pon la ficha encima, pon la ficha. No está siendo sincera.
250. Bro, voy a aprovechar, voy a poner la mía. Voy a aprovechar y voy a poner la mía. Saca. Pero ¿y qué? De pana, estoy pelando. O sea, ajá. Bueno, bebe, Giovanna, suena ahí. Vamos a hacerlo dinámico, dale. Ya va. Déjame mi pelo ahí. Este es mío, vengo yo. Marico, te voy a hacer el favor, ¿no? Ajá. Saca otra ficha con tu mano menos hábil. Ajá. Mierda. Ya bebí, ¿qué coño quieres? Dime, habla. ¿Ustedes pensaban que nos estaba descontrolando mucho? ¿Qué pasó? No se bebe. Léelo tú. Pide que suene la chicharra. No mames. ¡Todo el mundo a fondo blanco! ¡Todo el mundo a fondo blanco, muchacho! ¡Todo el mundo fondo blanco! Yo sola no, por favor, acompáñenme. ¿Ustedes también, maricos? No, ahí se va a caer. Ajá. Ok, Juan Carlos, Georgia, ¿qué dice? Que Giovanna se tome un shot de anís. No dice. Y... No, cuidado, lo toma. Él toma un shot de anís, él. ¿Qué dice? Y ¿qué mírame, dice? Yo estoy descontrolada. Mira, que Giovanna se tome un shot de anís y que diga, vudú, mis pies son tuyos. ¿Qué dice, JJ? ¿Qué dice esa picha, JJ? Pero no Giovanna, dice Juan Carlos. Tómate maricón. Un shot de anís y di, vudú, mis pies son tuyos. Juan Carlos García se va a tomar un shot de anís y va a decir, vudú, mis pies son tuyos, y va a poner la ficha acá, huevón. Mira, vudú, yo te voy a decir una vaina. Si tú vas a agarrar los pies de un hombre, coño, los de Juan Carlos, un tipo aseado, se los afeita, claro. Mira, coño, pon la ficha acá, compadre. Pero ¿y el shot? ¿O qué vas a hacer? No, o... tráeme el shot de anís, ahí viene el shot de anís. Dijo Odí. O muéstraselos. No, las dos. O mostráselos a Vudú. Las dos, shot de anís y Vudú, mis pies son tuyos. Verga, ese shot está coño. Coño, madre. Vale. A ver, déjame leer. No. ¿Me toca? No, dale. ¿Y a qué cámara lo digo? Ajá, esa misma fue. Sexy, vamos. Todo bien. Vudú. Brother. Mis pies son tuyos. Qué marico, fuerte. Vudú, si te echas una paja con esta vaina. Voy a morir como un macho. No, ya. No me hagas esto. Giovanna, suban ahí, es tu turno. Giovanna, se me va a caer, ahí. No, marico. Ya va. ¿Qué pasa si se cae la torre? Fondo blanco el que la tumba. No me jodas. Bueno, la tumba. Marico, tengo ánimo de ti. No la tumba. Que se caiga la torre de Giovanna. Te gustó la vaina de Vudú, ¿no? Porque aquí lo que estamos son los panas. Coño, vale, qué rapero. No, déjenme tocar alguna huevona, que medio, ¿no? Toca ahí. Mi vida, piensa todo lo que quieras. Ajá, buen espuelazo, ok, ¿qué dice? Pero, bebo yo, venden todo fondo grupal, ¡vamos! ¿Qué dice? Fondo blanco grupal. No estás entendiendo. Hay que hacer otro fondo blanco. No sé si estás entendiendo. Bebo bien. Yo, beben todos, fondo blanco grupal. Ya va. Manuel, yo tengo paciencia, bro. Yo le traduzco. No dice eso. ¿Dónde está la fecha? Creo que ninguno de los dos está entendiendo lo que está pasando. Sí. Bebo yo. Beben todos. Fondo blanco grupal. Bueno. Pero date. Y tú también, todos. Wow. Yo dije que este era el que se salía de control, yo les dije. Ya, brother, yo puedo... ¿Hacer pipí? No, te llamar a un amigo o algo. Bro. Yo puedo hacer pipí, me estoy haciendo pipí. No, es que no, se les fue. No puedo.
No. Bro, en este programa duraba menos. Bueno, pero denme ánimo, pues. Bebé, 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 bebé. Yo no lo iba a hacer en realidad, yo iba a seguir con el juego, yo. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que bebía. Marica, ¿qué son estas malandras que tú trajiste a este no show? No entiendo, perdón. Estas jevas nos van a sacar. Esta chama está a punto y vengo yo, compadre, pero... Oye, pero dale, estás a huevoneado. Literal. Mira, pero ven acá, ya va. Ya va, no. Tengo stop. Que tomar. Stop. Me estás odiando, me estás no. odiando. Me estás odiando, ¿verdad? Ya, va, odiando. Ya. O sea, yo me tomé mi fondo blanco, no entendí. No entendí. ¿No entendí? Ya me lo bebí, se lo llevó. Lo aparecí. Maldita sea este juego de mierda. Canta el coro de tu canción favorita de los hermanos Primera, si fallas bebes. Aquí el problema es elegir una canción favorita. Mira, qué pelú, qué pelú. Aquí el problema es elegir una sola canción entre tantas. Vamos a... Dale, hermano, hermano. Dale, hermano. Estás hecha para mí. Yo he nacido para ti. Y es por eso que amarnos es tan fácil. Nos queremos y decimos sin temor lo que sentimos. Eres para mí. Muchas gracias, Venezuela. Cuidado, cuidado, cuidado. Go ahead. Voy para allá, voy para allá. En serio, me hago pipí. Ya, después de esta, unos chocitos y nos vamos. Tus amigas de Charallave de Pana que están unas locas, weón. Brother, yo creo que esto se puso en un punto bien jodido, ¿viste? Marica, no puedo. No puedo con un fondo blanco más de Pana ahorita. No, yo tampoco. Estoy hablando en serio. No puedo más. No, aquí no estoy, puedo. Aquí estoy. Verga, se te va a caer la estoy vaina y te shaking. Lo vas a tener que... No, dale, puedo, ¿qué dice? Estás loco, ni de vaina, me voy. Mete un hielo en tu ropa interior y sigue como si nada. Esta es la parte sexy del... Adelante, otra. Que le metas un hielo en ese en el Bowie. Chicos, así no funciona el juego. Ok, tú Manuel, sientes... ¿quieres participar? No, siéntate. Brother, ey. Siéntate, tú Marico, sigues así. Sin tabú. Siéntate, sigues el juego como si nada. Viene sin Giovanna, tabú, brother, toma. Viene Giovanna Subana ahí, sin ¿no? Tabú. Vente, Manuel, vente. La ficha te salió a ti. Vente, que el público está... Coño, esta mierda está fría. Esta mierda está fría. ¡Ey! ¡Esta mierda está fría! Marico. No entendiste el juego. Ya va. No puedo. Yo no puedo tomarme esta fondo blanco. Dale, pero por eso, saca una ficha. Coño, marico, ven acá. Lo siento, la bola derecha. Dale, Giovanna, suban ahí. No, sí, huevón. No. Te vas a meter un hielo en la pantalla. No, bro, espérate un momento. Déjame meter no cuatro hielos. Déjate la vaina en tu box, güey. Pero es que me metió cuatro, huevón. Dale, póntelo otra vez. Ajá, ese fue, ya. Ok, ¿qué dice? Elige a alguien de la producción y que se vea un fondo blanco contigo. No, yo no puedo. Ok, alguien de la producción que se vea un fondo blanco. No, pero yo no me puedo. Elige alguna de las becerras de tus amigas. Puedes hacerlo, por favor, gracias. Marico. A las dos. Las dos. No, pero yo no, ustedes. Yo no puedo. Beban, pues. Beban, pues.
¡Vamos! Bebe. Bebe, marica, bebe. 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 ¡Vergo! Me encanta tu cara de esa, es mi amiga. Voy yo. Eso es que se te va a caer. Ay, 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 ay. Tócate la nariz con la lengua si no puedes, bebe. Pero déjame poner la vaina. Tú pones la vaina y giras todo, weón. No lo entendiste, no lo intentaste. Ese no, bueno. Ya salió, ese ya salió. Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. Ese ya salió, va a estar repetido. Va a ser repetidísimo. Categoría porno favorita. ¿Qué la dije? Lo dije, marico, haga saca otro. ¡Mierda! ¡No! Brother, yo cuando me rasco. ¿Por qué hay unas fichas ahí que no están acá, marico? ¿Tú me puedes explicar? Bueno, la sacó ella. Mete un hielo en el huevo de tu esposo. Ponme esa vaina ahí, Giovanna. Bebo yo, beben todo y... Ponme esa vaina ahí, Giovanna, suban ahí. Ponme este también, yo. Ajá, ¿cuál es el que te salió a ti, Juan Carlos? Esta ficha es Dios. Dame las gracias. Porque no vas a beber. Póngamela ahí, pues, póngamela ahí. Y te voy a dar las gracias, huevón. No jodas. Joda, vale. Viene Giovanna, suban ahí. Lo veré caer. Ajá, tú puedes, tú puedes. Lo veré caer. Bien, bien. Que se lo vea Manuel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Huele una media de cualquier persona presente. Eliges tú. Del público, del público. Elige, elige una. La de este señor que está aquí, que está grabando. Quítate, quítate la media y se la traes a Giovanna, mi pana, por favor. Él tiene pinta que huele rico, por eso se lo pone. Ojalá tengas un hueco, marico. Es mi sueño que tengas un hueco ahí. Lánzamela, lánzamela, lánzamela. Oh. Huele, 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 Giovanna, huele. ¡Ay, huele súper rico! Yo sabía. O sea, literal, huele a jabón. Ya va. ¿Quieres oler? No, yo estoy bien. No, estoy huele bien. Rico. Pon la ficha ahí, pon la ficha ahí. No. Arriba. Pon la ficha arriba, voy yo. Que se le... ¡Ah! Que se le... ¡Ah! Que se le... ¡Ah! Marico, ella la puso y te tocaba a ti. Te jodiste. Tocó. No vale, yo no fui. Mira, además hay bar. Fui cero yo. Además hay bar. Veo mi mierda, vale. Descontrol. Terminamos el Jenga kurdo, muchachos, lo terminamos. ¡Vamos con la segunda pregunta shot, muchachos! No, ya vía. Miren, vamos con la segunda pregunta shot del programa. Pregunta shot sí. De cortesía, ¿de quién? De Top Liquors. ¡Ajá! Me gustaría oler tu media también, ¿me la puedes lanzar? Los Bro, domingos. Ya, yo puedo hacer un inciso aquí. Por favor. Porque, de verdad, si ustedes, no importa dónde estén, si no son del Doral, esos panas que yo tengo ahí, que son grandes amigos, además que nos abrieron los brazos cuando llegamos, Jesús y Jazmín, son los dueños de Top Liquor, son dos personas increíbles. Juan Carlos se rascó. Y se lo digo, no. ¡Y te bueno, quiero! Sí, pero cuando yo me rasco, hablo de corazón y se lo digo de verdad. Son dos personas increíbles y que tienen un local que lo están haciendo a la imagen y semejanza de ellos. Coño, de verdad es bellísimo. No, de verdad. Esos panas están haciendo las cosas bien. Marico, está buenísimo. Y a la gente que está haciendo las cosas bien hay que apoyarla. Así que, Jesús, Jazmín, son lo máximo, bro. Son lo máximo. Okay. Jesús, y usted sabe que se lo digo rascado. Recién llegado, trotando con Jazmín, o sea, como sea. Jesús, Jazmín, por esta participación son $5,000 más, porfa.
No, no, no. Cuando no, tengan esto chance fue... nos los pasan por 5,000 más, cortesía de Juan Carlito. Miren, ok. Vamos con la segunda pregunta show de programa. ¿Qué pasa? Ajá. Chamo, las preguntas estaban buenísimas. ¿Y los shows del público? ¿Shot al público? ¿Shot del público? ¿Van a beber con nosotros? ¡Shot! ¿Sí o no? ¡Shot! 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 Sí. ¡Shot! ¡Shot! ¡Abra la caña! ¡Que salgan los shot! Juan Carlos, Giovanna Subanaí. Mencionen una persona famosa que les haya echado los perros y que la hayan rebotado. Mencionen a una persona famosa que les haya echado los perros y que les hayan rebotado. ¿Beben o responden? No, no, no. Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen. ¿La gringa? La gringa. Que es como una bicha, una catirota gigante. Es la que hizo la película con Sylvester Stallone. ¿Te echó los perros? Foto de Brigitte Nielsen. Y lo puedo decir, y lo si puedo no decir. Si no me equivoco, también estábamos se cogía... Estábamos haciendo... Mira, pero que la hayas rechazado. Yo no creo que tú hayas rechazado a nadie. Que subo. Estábamos haciendo en esa época... Aprieta y gana, y bueno, cuando estábamos haciendo Aprieta y gana, ella formaba parte de un grupo, yo de otro, del grupo de los hombres. ¿Qué coño hacía Brigitte Nielsen en Aprieta y gana, marico? What the fuck? Yo no había nacido. Brigitte Nielsen la también, llevaron, yo la conozco la porque, llevaron, porque la se llevaron. Agarraba a Flavor Flav. Pero la para llevaron, ver, muestra, la llevaron. Muéstramela. No, foto acá en postproducción. Muéstramela. La llevaron y su manager o quien estaba con ella... Me dijo que fuera una habitación, un hotel, una vaina, y bueno, yo nunca fui para ese hotel. Mira. Juan Carlos respondió, viene Giovanna Subanaí. Chicos, no los bebemos, nos bebemos el show, todo el mundo con su show de la mano, ¿lo tienen, sí o no? Pajúa nunca. No, para jugar nunca, por eso me lo tomé. Se dice el pecado más no el pecador. Muy bien, entonces todos bebemos. Todo el mundo con su chode encima en la casa, que todo el mundo. Sí, se acabó. Ahora bien. Chicos, llegó el momento de hacer el segundo pipi break del programa. Hagamos un break, limpiamos las fichas acá. Marico, gracias. Vamos a hacer pipí, volvemos. Vámonos, vámonos. Váyanse aquí todo el mundo. Váyanse aquí todo el mundo. Vamos a limpiar esto acá. Ok, miren, epa chicos, ¿qué está pasando acá? Hemos tomado mucha curda, hemos tomado demasiado alcohol. De hecho, fíjense lo que está haciendo Juan Carlos García, totalmente alcoholizado. Llegó el momento de limpiar el paladar, muchachos, este porque hemos bebido. Este es cuatro gringo. Totalmente. Llegó el momento de limpiar el paladar. ¿Qué pasa? Hemos tomado demasiado alcohol. Yo les voy a presentar algo que a mí me ayuda a limpiar el paladar, que es el Colono, un licor de poncigué de manzanita. ¿Recuerdan la manzanita en Venezuela, oriente del país? ¿Nadie? ¿Poncigué tampoco? Pero ese es el ron. Culturícense. Es el ron. No, esto no es ron. Esto es licor de poncigué. Es un licor como afrutadito, como dulce, parecido al anís, por eso yo lo llamo el anís de los cifrinos. Porque se sirve así, mira. Con hielito y limón. Mierda.
¿Y el limón para qué? Pachárselo también. Entonces el anís de los cifrinos, muchachos, pueden agarrarlo. Marico, ya ha promocionado caña, tequeño, poncigué. Ajá. Este producto arrancó acá en Estados Unidos. Marico, ¿qué hace viviendo en un apart-hotel? Muy real, Juan Carlos. Miren, esto empezó aquí en Estados Unidos, pero ya está llegando todo a Venezuela. Lo pueden probar, el anís de los cifrinos. ¿Alguien quiere? ¿Quién que llega? Llégate para acá para servirte. Llégate para acá. Tú no, tu agua. Esto es fuerte. Ok, vente para acá, compadre. Coño, pero hermanito, échale un hielito ahí. Hielo y limón. Pero quédate quieto, si sea carigua, weón. Por allá, yo sé que tú quieres. Tú siempre quieres color. Este bicho no ha salido del parqué. Año. Agarre por ahí, ok. Compadre, échale hielo. ¿Qué? Piazo de cifrino, ¿no? No. Perdón. Chicos, esto es para limpiar el paladar, de tanto alcohol. Ya, pero quítame el hielo, Manuel. ¿Tienes todavía el hielo en las bolas? Miren, no, pero hagamos algo. Pásense este. Agarra. Ok, bueno, chicos, siguiente pregunta. ¿Quién hace más dinero, Giovanna o Juan Carlos? Depende de la época. Hoy en día, Giovanna. Yo en OnlyFans. Estoy viendo futuro. Giovanna. ¿Tú o tu jeva? Ah, no tienes jeva. Ah, perdón. Sí tiene. Es como si no tuviera, porque no está acá. Mamá, bueno. No, y si se enterara. Si se enterara. Mira, ok. Ah. Juan Carlos y Giovanna. No. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que tiene tu pareja? Tiempo. ¿El culo? El culo es lo peor, entonces. No, lo mejor. Lo mejor es Juan Carlos. No, mentira. Mentira, mi vida. Lo mejor es que es muy familiar. Lo peor es que es muy distraído. Lo mejor. Ajá. ¿Sí? Literal. Que sepa nada de los míos. Me conoce. Él hizo la traducción. Uh-huh. Mira, lo mejor que tiene Giovanna. Giovanna, lo mejor que tiene es lo buena. Pero ni mamá. ni me ve. Lo buena mamá. De la mamá. Que se entienda. Y lo peor, coño, a veces para mucho peo. Ok, para mucho peo. Qué lindo. Miren, de las costumbres en la casa, de la convivencia en la casa. ¿Cuál es la peor maña o costumbre que tiene Juan Carlos y cuál es la peor maña o costumbre que tiene Giovanna en la casa, la convivencia? Juan Carlos, obviamente, creo que esto de todos los... ¿Me estás dando usted? No, que en vez de hacer, okay. No baja la poceta, seguro. Eso, sí, literal. O sea, no. ¿Pero que haces pipí no baja la poceta? No, y además hace pipí como... ¿Sabes? Es como que no hace pipí. No sé, que tiene mucho huevo y no lo puedo controlar. Puede ser, no lo había pensado, pero sí, le pesa. Papá. Yo creo. ¿Cómo huevo? ¿Me quiere ayuda? No, vale, pero... Capaz huevo trompadumbo, como... Mira, lo mejor que... La costumbre rara. La costumbre rara. Ay, no es rara, pues. Ella cocina, cocina delicioso, de verdad. Cocina muy sabroso. El peor es que cuando cocina, todo lo deja ahí para que yo lo recoja. Eso no está mal. Ok, tú tienes que recoger el perolero de Giovanna, es una ladilla, claro, lo entiendo. Cocina sabroso, pero es decir, si agarra la sal, no la vuelve a meter. Si claro. Agarra algo, todo se queda abajo y después yo tengo que recoger todo. igual que Marión. Ok, muy bien, miren. ¿Qué comida? Ya va, faltó lo bueno. ¿Cuál fue lo bueno? No dijo nada. Dijo que eras una buena mamá. Bueno. Ah, ¿verdad? Dijo que eras una buena mamá de la mamá. Ok. Mamacita, que estás tan rica. ¿Qué comida crees que podría comer tu pareja por el resto de su vida sin peo alguno? Epa, esto va a ser buenísimo porque es chinazo, pero salchicha. Al mano le encanta la salchicha. Le encanta una salchicha, Juan Carlos. Te va a explicar. Habla claro, que te encanta. Sí, es verdad, pero te va a explicar. Me gusta la salchicha. No tengo peo, me gusta la salchicha. ¡No joda! De pavo.
Está bien, está bien. ¿Qué o pasa? O sea, no de viejo. Ella lo dice porque cuando vivíamos en México, yo compraba muchas salchichas de pavo y trataba de que mi dieta proteína también llevara. ¿Y yo qué puedo comer? Mierda, de verdad, cuando uno se cae a palo en esta mierda, güey. Claro, la pierdes. Mira, ok, última, otra pregunta. Peor ya regalo. Ya, me faltó a mí hacia ella, huevón. ¿Qué faltó? Marico, tú estás pendiente del programa, güey. Verdad, verdad, que estás pendiente. Verdad, verdad, ¿qué es lo que me puedo comer? ¿Qué puedo perdón. ¿Qué es lo que puedo comer? Verga. ¿Qué es lo que puedo comer de por vida? ¿Qué puedes comer de por vida? Mi vida. ¿Qué puedo decir? Huevo. Huevo. Huevo frito en la mañana. Huevo. No, huevo. No, sushi. De por vida. Sushi. Yo dije sushi, qué marginal. No, sushi. Ok, miren, otra pregunta de la vida en pareja. ¿En qué año tuvo lugar la Revolución Francesa? Eso es fácil, güey. Ajá. Díselo, mi vida. Llama a tu papá. Es fácil, díselo. Chicos, por favor, 1789, un poco de cultura. Te lo iba a decir, pero es que no me diste tiempo. Pero miren, es que... Ok, vamos a hacer algo. Tienen los papelitos cerca, los papelitos los tienen por ahí, los papelitos, muy bien. ¿Qué? Miren, hace rato le pedimos a la gente del público que nos escribiera problemas de pareja. Los tienen ellos. Recógenos un par ahí, JJ. Le pedimos al público que nos escribieran unos papelitos problemas de pareja para ver cómo los podemos resolver nosotros. Ok, aquí tengo unos papelitos. Ok, perfecto. Ok. Este está bueno. Ok, mira. Por lo que entiendo, el novio se molestó con la novia. Miren, ya va. Un momento. La lechuza. Hace. Todos calladitos como la lechuza que hace. Se van a dormir. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Ya no son las muchachas, son todos. Perfecto. Ok, la novia le dice al novio. Perdón, la cagué. Voy otra vez. Corte. No. Ven acá, pero ¿cómo hacemos cuando este pana la caga? Pues corte, si la caga corte. Ustedes son un poco de... Ok. No. Ok, mi novio se molestó conmigo porque le coloqué agua ¿Le a qué? La... ¿Le qué? Le coloqué agua a la gasolina. Tóxica. Mira, chama, coño, tu madre, vale. Con lo que cuesta el litro de gasolina aquí. ¿Qué opina usted? Yo me arrecho. Mierda, no, un poco más, ok. Ok. Me fui de rumba y no le dije a mi novio y estaba esperando en la vigilancia de mi urbanización. Brother, mi recomendación es que déjale ese trabajo a los vigilantes. Que ellos que te resuelven el tema. De bola, tú esperarlo en la casa. Tú le dices al vigilante que no, mira, dile que yo estoy dormido. Claro, dile que se llegue hasta la casa. Nada que decirte, haz lo que te diga tu corazón. Ok. Mierga. Estábamos peleando porque ambos queríamos un juguete de McDonald's. Conclusión, le lancé el juguete en la cara y lloró. Mi amor, tú tienes 10 años. No, ¿qué pasó acá? Pensé que era Fernanda conmigo el viernes pasado. ¿Qué son esos peos? Hay que utilizar otros juguetes. Ok. En mi boda se molestó porque la gente se quedó hasta tarde y no me quería dejar dormir en mi cuarto. Pero me suena. Ah, ¿le suena familiar? Familiar no solo en mi boda. Dale, todo bien. Gracias. Es que él le encanta tomar esto, entonces se lo pedí. Chama, ¿qué es eso? ¿Una chicha? ¿Qué le acabas de dar a Juan Carlos? Chicos, el programa se puso raro. Ok. Me dejaron en la playa sola y unos autobuseros me buscaron porque el chamo lo chocó. ¿Pero quién escribe esta historia? Mira, ¿quién es el hijo?
Estos cuentos están muy raros, no, chicos. Rarísimo. La gente del público ha tenido unas experiencias chimbísimas. Yo creo que es hora del chiste. Ok. Chicos, última dinámica antes del último juego del programa. Lo que vamos a hacer en este momento es algo que ya Yuana jugó, pero Juan Carlos no lo ha jugado, pero es un buen momento para hacerlo porque se llama el Parley Kurdo. Vamos a jugar el Parley Kurdo. ¿Cómo funciona el Parley Kurdo? Sencillito, fíjense. Hay una página que se llama BetsAmerica007.com, una página de apuestas. Yo me jugué un parlay en esa apuesta sobre su vida. No me jodas, no me jodas. Me jugué un parlay para ver si me meto unos reales sobre su vida. Y ustedes van a decir qué tan cercano estoy a pegarla en lo que yo voy a decir del 1 al 100%. Del 1 al 50, si es del 1 al 50% quiere decir que no la pegué, entonces bebo yo. Pero si es del 50 para arriba, beben ustedes porque la pegué. ¿Pero de edad o...? 50% para arriba, dependiendo de lo que yo vaya a decir. El parlay kurdo de BetsAmerica007.com en esta oportunidad es el siguiente. Fíjense, esto fue lo que yo me jugué. En 10 años, se ladillan de estar divinos, empiezan a comer cualquier mierda y se dejan llevar y engordan. En 10 años, esa es mi parlay kurdo, me lo jugué. ¿Qué tan cercano estoy a pegarla del 1 al 100%? Cero. Yo digo que en 5 años. Ah, ¿tú sí crees que sí? ¿Tú sí crees que sí se dejen llevar? Bueno, ya yo empecé. No, chica, ay, sí. Cero. Ay, la modesta. Bueno, mira, no, Juan Carlos. Llamo para Alonso. Mira, Juan Carlos, ahí tiene 83 años y mira, divino. ¿No entendiste la pregunta? No. No, Juan Carlos no entendió la pregunta, te lo juro que no la entendió. Él pensó que estabas hablando de nuestra relación. No, como que en 10 años vas a engordar, pues, ya. 10 años te vas a la y ya haces ejercicio no, y que, ay, ya. Es que tampoco. Ah. Miren, chicos. Marico, este... si no me la he ladillado 50, me voy a la y ya en los próximos 10, ve. No, 20, mira. 30. Yo me la ladillé en 30 que llevo, ya estoy ladilladísimo. Ya yo estoy que, mira, tráete la mayonesa. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Miren, no, salud, vale, me vamos todos, por favor. Mentira, huevones. Mentira, porque está con Sasha Fitness. Es verdad, fitness ahí. Mira, marico, ven acá, pero hablando de verdad, weón, hablando de verdad. Dime, Juan Carlos García. Marico, esta vaina hasta un parlay tiene adentro, weón. Hermanito, hay que vivir, hay que sobrevivir. Coño, 10%. Hermano, pero ni siquiera por nosotros, porque de verdad, ya nosotros, ponte tú un segundo plano, ¿qué hace viviendo? Agua, que mi marido horrible. No, ¿qué hace? Marico, que, o sea, marico, eres ahí millonario. Ahí es donde eres... vive Carla Angola. Eres millonario, marico, eres millonario. Miren, chicos, llegó el momento de hacer el último juego de este programa. Un juego buenísimo, es el último juego del programa, Giovanna. Es un juego, ya se acabó el programa. Vamos a jugar un juego que me encanta y un juego que se llama Ra, Ra, Ra. Vamos a jugar Ra, Ra, Ra. Tráete ahí el pote, muy bien, JJ. Rácata, rácata. ¿Cómo funciona Rararra? Ajá. En este bowl hay canciones famosas. Cada uno va a sacar una canción y le vamos a poner una sílaba previamente para que esa persona la tararee. Por ejemplo, si sacas la canción y la canción es El Hacha, de Franco y Oscarcito, y la sílaba es Rararra, entonces tú tienes que hacer... Ra 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 ra. Okay. Si la pegamos, okay, bebemos todos. Y si yo si no la pegas, bebes tú solo porque no lo supiste hacer bien. Okay. Empiezo yo para explicarle. Póngame una sílaba, una sílaba. Póngame una sílaba. Una sílaba. Una sílaba. La. Una más difícil. P. Una más. Pi. Gris, está buena, gris está buena. Ok, voy. Saca un papelito. Confío en ti. ¿Qué tengo que hacer? Adivinar la canción que yo voy a tararear en gris. Ah. Confío en ti, Juan Carlos no la va a pegar, confío en ti. Y en ustedes también, ok. Giovanna, confío en ti. Voy. Esta es la primera canción de Ra, Ra, Ra. Gris. Gri 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 gri. Yo bueno tú. Gri 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 gri
nadie en el público, nadie, ni una sola persona. Quiera ella, pero ¿qué traducir gusto tan ya. No salieron los subtítulos, vamos a ver qué decían los subtítulos. Giovanna, eres una comegata de verdad. Chop Suey de System of a Down. Bebemos todos porque la pegué, la pelea la pegué. ¿Y cómo era la canción? Viene Giovanna Zubanay. Ok, la sílaba de Giovanna Zubanay. No veas, coño, tu madre. No lee. La verdad, no lee. La presbicia no le llega. Ok, la sílaba es... Bru, bru. Bru, bru. Bru, bru. Giovanna Zubanay. Bru, bru. Viene con ra, ra, ra. Vamos, ¿cómo es? Bru, bru, bru. Ya va, ya va. Es que ni me sé la canción. Bueno, saca otra, pues. ¿Es en los 80? No, 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 es de una novela. No, saca otra. Saca otra, saca no, otra que te sepa. No, 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 pero... Tampoco me la sé, pero deja que la tarare él, la adivina. ¡Ay, no! ¡Vienes tú! Es que esta sí se la vas a ver él. Pero le déjasela ahí que la saque más adelante. ¡Ay, qué huevo! La tengo aquí guardada. Ok. Déjala, esa es la tuya, pues, esa es la tuya, ok. ¡Ay, esta! Ok. Bri, 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 bru, bru, es la vaina, bru, bru. Bru, 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 bru. Arenita playita, está bien, arenita mierda. Playita. Bebemos todos. Bro, yo estoy en otra sintonía, entonces. Vienes tú, pues, con la verga que te salió. La sílaba de Juan Carlos, yo digo que sea... Pi. Yo tu madre. Fíjate. Crocs. Sea. Pi, 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 fíjate. Pi, pi, pi. Crocs, crocs, con X al final. Crocs, crocs. X al final. Crocs. Crocs, crocs. Ra, 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 Juan Carlos García. Crocs, crocs, lánzate. Crocs, 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 crocs. Ya, que oye, crocs, la X al final me jode. Pero es que ni siquiera sé cómo crocs, es. Crocs, crocs. Verga, Manuel, eres una rata. Crocs, crocs, crocs. No, es que no sabes, lo dijo porque Crocs también está patrocinando el programa. Gracias a nuestros amigos de Crocs. No, espérate. Crocs, 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 crocs. Croc, 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 croc. Mira, qué diferencia. Cro, 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 cro. Ok, bebe, Juan Carlos, póngame la sílaba. Ahora te voy a poner la vaina. Póngamela a mí. Dale, cracks. Cracks. Con X al final. No, cracks. Cracks, con X al final. Voy yo, muchacho. Epa, los marginales conmigo acá, por favor. Cracks, 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 cracks. No, con X. Cracks, 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 cracks. Crack, 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 cracks, crack, crack, cracks, crack, crack, cracks, crack, 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 crack. Se acabó el amor de los adolescentes, gracias. ¡Carga! Yo soy un cantante, mi pana. Viene Giovanna Zubanay. Soy el cantante. ¡Epa, bebemos todo! Ay. Viene Giovanna Zubanay. ¿Qué sílaba le ponemos a Giovanna? ¿Qué sílaba? ¿Cuál? Pipí. Bueno, vale, pipí. Pipí. Pix, pix. Pix, pix. Pix, 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 pix. Pix, 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 pix
pics, 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 pics. No, 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 que sea más buena para pasar la noche con... Ok, ya. Soy muy buena en este juego. Soy buena. Viene Giancarlo García, va a sacar otro papel because he don't know. Deja, pero ponla acá, eso, ponmela ahí. Ok, perfecto, para que quede una ronda, ok. Coño, pero... Juan Carlos García, tu sílaba va a ser... No todos al mismo tiempo. Fíjate, tu sílaba va a ser... Pru, pru. Pru, pru. Fácil. Ay, coño. Pru, pru. Ajá, pru, pru. Entonces está lleno de saliva. Pru 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 Oscar de León debe ser. Papá, esta gente. Pero porque te esta pareces. Esta gente del trap acá. Porque esta te pareces a Oscar de León, ya yo vi. Esta gente escucha. Sí, buenísima, esa música. Escucha música de verdad, papá. Bueno, bebamos todos. Salud. Brother, tú no sabes qué es la mazucamba. La mazucamba, señores. Esa es una novela para que tú te enamores. Solo que sé que lo bailaba la hija de Oscar, estaba buena. Virga, marico. Es lo único que te acuerdas. Lo pensé y lo iba a decir. Que es muy bonita. Ok, voy yo. Póngame una sílaba, verga. Esta está Yuana con Piontín. No, yo se la voy a poner. Tracks. Tracks. Yuana, confío en ti otra vez. Es una sílaba, ajá. Chakstra, chaks, chakstra, chaks, chakstra, chaks, chaka, 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 chap. Metallica. ¡Oh, hola! ¡Viva los comegatos! Está mi amiga comegato. Queda una. Ay, buenísima, me la última, me la tengo. Bebemos todos por Metallica, bebemos todos. ¿Con qué sílaba? La última ponle sílaba. Ponle una pelúa. La última sílaba de Giovanna va a ser. Algo peludo de pronunciar. Cuando uno está curvo. Ahorita todo es peludo de pronunciar. La P es muy odia. P y R es muy odia. Glock, glock. No, vale, eso está fácil. G-L-O-G. Glock, glock. No. Glock, glock. Así, glock, 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 glock. No, basta, pero bueno, pero ¿cuál? Estoy preparada. Prex. Prex. No te quiero atrasar. Acierca, sales a la casa. Acierca, sales. ¿Quién habló? Acierca, sales a la casa. Acierca nos hace voces a veces. Lo tenemos acá solo para que haga voces. ¡Miren, chicos, hemos superado! ¡Ra, ra, ra! Lo que solo quiere decir que llegamos a un momento culminante, decisivo, como los últimos 4 meses de cualquier novela. Hemos llegado al momento de la última pregunta show. Chan, chan, chan. Se pueden quedar. Pero vamos a hacer una pregunta. Manuel, estás muy arrecha. Usted me dice, Manuel, no puedo más, pero tú tampoco. Ustedes están sabrositos. Desde hace rato. Prométanme que van a coger hoy. ¿Pero por qué? Tipo por mí. Que prometerte esta cosa. Por mí, en mi nombre. En mi nombre. Ya va, y espérate. Van a llegar a la casa y dicen, y que mira, por Manuel Ángel vamos a echar una cogida. Espérate, cuando me dio la mano me dijo, hey... ¿Era eso? No. ¿Qué era eso? ¿Pensaron en mí? Porque eso está no, raro. No. Vale, para nada. En tu nombre, no. Coño, una cogidita en mi nombre. Anda, vale. ¿Qué les cuesta?
O sea, lo que piensen en mí es que cuando lo inicien digan, lo prometimos y lo hacen. Coño, pero regálenme algo. Mira, ¿sabes qué? Dentro de un año, año y medio, cuando vuelva a un programa tuyo, te diré, mira, lo, ajá, ¿lo hiciste después del programa o no? Me gusta eso. Bueno, vamos entonces con... ¿Qué quieres tú ahora, brother? Los shots para el público. Ah, le vamos a sacar curda al público otra ¿quieren vez. Shot? Oh, shot. ¿Quieren shot? ¿Quieren shot? ¿Quieren shot? Shot, 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 shot. Abra la caña, shot ahí para van, todos. Shot. Dale. Roger. No, quiero decirles algo y que, bueno, ustedes saben que los soy muy sentimental. Mucho. No, no, mentira, mentira. Juan, pero sí le quiero decir una vaina. Sí le quiero una, y se lo dije, y se lo dije a este huevón la primera vez que fui con él. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, y aquí en Vargas decidimos. Mentira, no, no, ey, marico, no te burles de la tragedia. Mira, escúchame algo, te digo una vaina en serio. Y se lo digo a usted. Y se lo dije a él, este es el mejor programa de entrevista que existe en el medio. Y se lo puedo que decir de verdad. Quite, porque que de... se lo quite. ¿No? Y se lo dije a este huevón. Lo pasé, no se acuerda porque ese día él está muy curdo. Es verdad. Pero de verdad, para uno como artista, el poder uno quitarse esa camisa... siempre se tiene que quitar esa chaqueta la sí, Juan Carlos, de artista, poder estar aquí uno como persona y echarse palo con un pana y conversar y que ustedes vean eso no tiene precio para uno, y se lo digo de verdad. No, pero ey, y se lo digo, mira, y se lo digo, pero para él sí. Para él sí tiene precio, porque fíjense, cuando yo fui a su programa no tiene ni un patrocinante, ahora tiene como 7. Y aparte que no reparte la cochina, que es lo más arrecho. Pero no importa, yo sigo apostando por Manuel. Así que bueno, primero darle las gracias por estar aquí, por haberse tomado el tiempo de venir. De verdad se lo agradecemos, porque gracias, significa chicos. Mucho. Sobre todo para él, que estaba peleando bola y ahorita es millonario. Muchas gracias por ayudarme a vivir en Doral. Ok, chicos, llegó el momento de la última Ajá. pregunta yo del programa. Una pregunta para que se acabe el programa, se acabe ya. ¿Responden o beben? Última pregunta shot para mi Juan Carlos, estaba viendo, ok. Puede ser una pregunta individual para cada uno de ustedes, no hay problema. Pero es la misma. ¿Tienes dos? No, es la misma, pero pueden responder de manera individual, no tengo problema. Pero la pregunta es, ¿quién es el artista venezolano más insoportable que conocen? Están lanzando mucho nombre, está mucho nombre. ¿Quién es el artista venezolano más insoportable que conocen? Ya va, pero esto es un momento especial, chicos. Es el último shot del programa, levanten su shot, vale. Levanten su shot, vale. Levántenlo todos arriba, no hay que... ¿Cuál es el problema? Bebemos todos juntos, vale. ¡Salud, vale, el último! Eso no hay que aclararlo, no hace falta. Chicos, si les quiero decir algo desde el fondo de mi corazón, gracias por venir, gracias por beber con nosotros, porque en este momento hemos concluido entre grados por el día de hoy. ¡Lo logramos! ¡Suéltate la pata de una! Gracias por venir, gracias por beber con nosotros, gracias a ustedes por llegarse. Levanten sus tragos todos, que nos despedimos el día de hoy. La pasamos de puta madre. Gracias, chicos.
Fueron brutales, seguiremos acá en Miami, seguiremos acompañándolo y seguiremos bebiendo todos juntos. Buenas noches, gracias por venir. ¡Salud! Hay que irse. ¡Epa, ajá! ¿Qué pasó? Ok, muchachos, se acabó entre grados por el día de hoy. Gracias por venir, gracias por hacerlo bien con nosotros. Pero si se quedan rumbeando, tomándose unos traguitos, lo pueden hacer porque los vamos a dejar con la rumbita prendida gracias a Patafunk. Así que quédense un rato, pídanse un trago y síganla pasando bien. ¡Buenas noches! ¡Dale, pata!